Bienvenidos a esta cátedra inspirada en el pensamiento, la vida y la obra del arquitecto Rogelio Salmona. En nombre de la Facultad de Artes, de su maestría en arquitectura, del área curricular de arquitectura y urbanismo, de la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura de Colombia y de la Fundación Rogelio Salmona, nos deseamos una jornada inaugural excepcional llena de aprendizajes. Desde hace unos meses, tal vez hace algo más de un año, nos reunimos por primera vez con este pensamiento de transmitir un legado a nuestros estudiantes, universitarios de todas las carreras que tuvieran que ver con la arquitectura, el paisaje, la geografía, el patrimonio, las artes, la ciudad, la ética y la sociedad, entre otros. Quisimos, inspirados por el trabajo del arquitecto, convocar a la mayor parte de facultades de arquitectura del país, con sus profesores y estudiantes, para de forma abierta y transversal hablar acerca de los temas que nos hacen reunirnos para construir nuestros espacios, nuestros pensamientos e ideales sin limitaciones disciplinares. Estas dos sesiones inaugurales tratan de temas alrededor no solamente del arquitecto, sino de su legado y de algunas de las diferentes formas de ver, comprender e interpretar su producción. Más adelante, la cátedra como curso nacional se abrirá en el primer semestre de 2022 y tratará de enseñarnos desde diferentes territorios esas múltiples y diferentes visiones, la transformación de las ideas que atraviesan la obra de Rogelio Salmona. Para la sesión de hoy, contamos con la presencia de tres arquitectas y un filósofo. Están conectados desde diferentes husos horarios y nos hablarán desde sus propias lenguas para coincidir en este momento, aquí y ahora. La arquitecta María Elvira Madriñán, presidenta de la Fundación Rogelio Salmona, presentará a nuestra primera invitada, la arquitecta Klaske Havik, quien nos hablará desde los Países Bajos. Posteriormente tendrá la palabra el profesor Philippe Nice desde Bélgica y la arquitecta y también profesora Claudia Mejía será la moderadora de la sesión desde la ciudad de Medellín, en Antioquia, Colombia. Los hemos invitado a ellos porque sus palabras, reflexiones, publicaciones, cursos e investigaciones enmarcan esta dimensión amplia y profunda del pensamiento del arquitecto Rogelio Salmona. Y también porque son amigos que nos inspiran y nos cuestionan, nos hacen cambiar de dirección a nuestra propia mirada para construir mejores sociedades y mejores lugares para vivir. Agradecemos a ellos su presencia y su cariño con este lugar en donde vivimos. Para nosotros, sus pensamientos y sus palabras son imprescindibles. Quiero dar las gracias de una forma especial a ACFA, a la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura, y a todas sus facultades por interpretar perfectamente nuestra voluntad de tener una cátedra abierta
a todas las facultades del país que se han sumado a esta invitación para trabajar en grupo. A la Fundación Rogelio Salmona por compartir, como siempre, con generosidad ese legado. A toda la Facultad de Artes por apoyar y empujar para que pudiéramos seguir adelante con esta propuesta. Al área curricular y a la maestría de arquitectura, porque sin la labor y el tiempo de los profesores Juan Carlos Aguilera y Camila Chaparro, aún estaríamos haciendo planes para el futuro. Al equipo técnico de Unimedios, a los traductores y diseñadores gráficos, gracias por hacer visible este momento. Nuestro motivo de trabajo, como siempre, aquí son los estudiantes, y a ellos dedicamos estas jornadas de pensamiento y discusión que empiezan en este momento. Muchas gracias, Tatiana, por esa sentida presentación. Y seguiré yo haciendo la presentación de nuestra primera invitada, Klaske Havik. Klaske es arquitecta y profesora de la Facultad de Arquitectura y Entorno Construido de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, donde enseña métodos de análisis e imaginación. Sus investigaciones relacionan la experiencia y el uso de la arquitectura y el espacio urbano con el lenguaje literario, pues encuentra que la literatura ofrece invaluables maneras de aprender de poetas y escritores y a su vez entender cómo las personas usan e imaginan los espacios. Podríamos decir que Finlandia es su segundo hogar. Estudió arquitectura entre Delft y Helsinki, y mantiene estrechas relaciones con la Universidad de Tampere, donde ha sido profesora invitada. En 2003 estuvo en Jyväskylä, en la ceremonia en que le fue otorgado el premio Alvar Aalto a Rogelio Salmona, lo que la llevó a ahondar en su arquitectura y a encontrar profundas resonancias con la obra de Aalto, no solo por la manera en que ambos emplean la geometría y los materiales, sino, y esto fue lo más importante para ella, por su formación humanista, la cual se refleja en sus prácticas arquitectónicas. Como resultado del acercamiento a la obra de estos dos arquitectos, nos deja un sensible artículo que se llama Acto de Simbiosis, un análisis literario de la obra de Rogelio Salmona y Alvar Aalto. Ha escrito varios libros, entre los cuales vale la pena resaltar su libro Urban Literacy, Reading and Writing Architecture, el cual fue traducido al español y publicado por la Universidad Nacional bajo el título de Leer y Escribir Arquitectura en 2016. Su obra literaria ha aparecido en colecciones de poesía y revistas literarias holandesas. Fue editora de la revista de arquitectura holandesa y belga OASE y recibió el premio al arquitecto holandés del año en 2014 por su contribución al debate arquitectónico. Por su interés por América Latina durante los últimos años, ha realizado viajes de estudio con sus alumnos enfocándose en el tema del bien común en el contexto latinoamericano. Ha visitado Bogotá en varias ocasiones y Valparaíso en Chile. Actualmente lidera la red de investigación COST, Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología de la Unión Europea sobre Escritura de Lugares Urbanos. La charla que nos presentará hoy tiene un nombre muy sugerente: Experiencia, Encuentro y Evocación, Perspectivas Literarias en la Arquitectura de Rogelio Salmona. Muchas gracias, Klaske, por haber aceptado nuestra invitación. Estamos deseosos de escuchar tu ponencia. Muchas gracias, María Elvira. I will give my lecture in English. Muchas gracias, María Elvira. Voy a dar mi... Good morning.
ponencia en mi charla en inglés. Buenos días a todos. Es un gran honor ser invitada como ponente en esta serie de lecturas acerca de Rogelio Salmona en la Universidad Nacional de Colombia. Mis agradecimientos a la Fundación Rogelio Salmona y especialmente a María Elvira Madriñán por invitarme a contribuir el día de hoy. Aunque he estado en Colombia varias veces en las últimas dos décadas, he trabajado con estudiantes y he tenido la oportunidad de visitar los edificios de Rogelio Salmona, particularmente en Bogotá, en varias ocasiones. Tengo que decir que mi conocimiento acerca de su trabajo de ninguna manera se puede comparar con estudios en profundidad de su trabajo hechos en Colombia, especialmente por los estudiantes de maestría y profesores de la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué puedo ofrecer como arquitecta extranjera que probablemente ha escrito más libros que edificios? Viendo en los Países Bajos, les puedo ofrecer una otra perspectiva para ver estas obras desde otro ángulo que no han visto y probablemente ver esta obra desde un otro ángulo, no para traer algo nuevo, sino para compartir mi perspectiva. Y acá la perspectiva que quisiera compartirles es una literaria. Siguiente, por favor. Al ser parte de esta serie de lecturas en la Universidad Nacional, es un honor conectarla con este libro que escribí, Leer y Escribir la Arquitectura, la edición española de mi libro Literatura Urbana, Leyendo y Escribiendo Arquitectura, que ya mencionaron, que fue publicada por la Universidad Nacional en 2016 en la ocasión de la Feria del Libro en Bogotá. Y por esto estoy más que agradecida al decano Carlos Naranjo y al coordinador editorial Virginia Gutiérrez. Este libro fue el resultado de un estudio de doctorado entre la relación entre arquitectura y literatura, investigando cómo los arquitectos pueden aprender de la perspectiva y las herramientas de escritores literarios. Los poetas y novelistas tienen una gran capacidad de escribir de cómo las personas experiencian, recuerdan, usan e imaginan su ambiente. La relación entre caracteres literarios y las ciudades en las que viven, ya sean de ficción o reales, pueden ser descritos con tanto detalle en poemas y novelas que la intensidad de la experiencia humana de la arquitectura viene al frente en todas sus dimensiones, incluso más cuando vemos acerca de teoría arquitectónica o historia. El punto de partida de este punto era la idea que una mirada cercana a los métodos literarios y aproximaciones podría ofrecer mejores visiones a los arquitectos de cómo responder y diseñar para la experiencia humana. Siguiente, por favor. Basado levemente en los resultados de este libro, hoy quisiera presentarles tres de estos temas literarios y explorar cómo están presentes en algunos de los trabajos de Rogelio Salmona. La primera temática es experiencia, que trata con cómo experimentamos la arquitectura y cómo una visión poética nos puede hacer más conscientes de los materiales, detalles y las conexiones entre escalas. El siguiente encuentro trae una dimensión social de arquitectura y acá voy a relacionarme a la noción de narrativas, cómo las actividades se desarrollan en el espacio y en el tiempo y cómo la arquitectura siempre va a jugar un rol en las historias socioespaciales. Finalmente, el tema de la evocación trata con la habilidad del escritor de evocar imágenes en nuestras mentes y cómo la arquitectura puede evocar asociaciones, memorias e imaginaciones de posibles futuros. Voy a contar mi presentación relacionados con tres de los edificios de Salmona conocidos en Bogotá. El complejo residencial Torres del Parque, el edificio de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y el Centro Gaitán. Noten que todas las fotos son mías y debido a la privacidad de los residentes, las personas que están en las fotos son mis estudiantes. Siguiente, por favor. Vamos a empezar de una vez con el tema de experiencia. De hecho, en las novelas literarias y poemas encontramos descripciones detalladas de espacios urbanos, espacios domésticos o materiales que están inmediatamente relacionados con
las percepciones de los personajes literarios. Y es en esta escritura que tenemos una idea de cómo un espacio puede verse, sentirse, olerse, cómo se escuchan las paredes, cómo se escuchan las escaleras o cómo se escuchan nuestros pasos. Un ejemplo famoso de descripción sensorial en literatura se encuentra en el trabajo de Marcel Proust, de 7 volúmenes, en español, En busca del tiempo perdido. Un ejemplo famoso es cuando el protagonista Marcel se come una torta o madeleine con su té y el sabor inmediatamente trae detalles de su memoria de su casa de cuando era pequeño. Y el libro está lleno de descripciones de sitios y de cómo se sienten, de descripciones sensoriales, del campo francés, de calles y jardines, de hoteles y de espacios urbanos y edificios públicos en París. También en las novelas de Gabriel García Márquez encontramos descripciones detalladas de arquitectura. Vemos a Fermín Haas asentando con su bordado debajo de unos almendros, de los cuales podemos oler ese olor agridulce. Y la vemos muchos años después en su casa con el doctor Urbino y podemos sentir la diferencia cuando Florentina Ariza, después de esperar por horas en el calor de ese sol, entra una casa o una sala menos caliente y oscura. El poeta portugués Fernando Pessoa, en uno de sus heterónimos Alberto Cairo, resaltó los sentidos en sus poemas. Siguiente, por favor. Pienso con los ojos y los oídos, y con las manos y los pies, y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comer un fruto es saborearle el sentido. Siguiente, por favor. En la arquitectura, el rol de los diferentes sentidos en experiencias arquitectónicas se ha escrito extensivamente por el profesor finlandés Johan Palasni, que es uno de mis mentores. Su ensayo, Los ojos de la piel, fue escrito en los 1990 y ha sido muy influencial, junto con arquitectos y profesores de arquitectura como Stephen Hall y Alberto Pérez Gómez. Ha pedido darle un rol central a la percepción sensorial en el discurso arquitectónico, la educación y la práctica. Y otro libro inspirador que quisiera mencionar es Gastón Bachelard, Las poéticas del espacio, que mira sitios domésticos y cómo se pueden ver de manera poética e íntima. Y con esto quisiera comenzar leyendo algunos de los trabajos de Salmón el día de hoy. Un proyecto muy conocido, las torres residenciales del parque, torres del parque de Bogotá. Siguiente diapositiva, por favor. Es un gran ejemplo que ilustra la poética de la experiencia arquitectónica que podemos encontrar en el trabajo de Salmona. Acá encontramos atención al detalle y cómo los detalles estimulan la percepción sensorial. ¿Cómo se sienten las paredes? ¿Cómo parecen estar vivas? No, la siguiente, la anterior, por favor. ¿Puedes retroceder? Esa. ¿Cómo sienten las paredes? ¿Cómo parecen estar vivas, hablándonas en ritmos? Cada ladrillo anuncia otro, de manera sutil, jugando con las sombras tenues o de repente desaparecer en profundidades. Siguiente, por favor. ¿Cómo nuestros pies caminan alrededor de los corredores, guiados por curvas y dirigidos por las luces que caen en las paredes un poco más adelante, que reflejan en los pisos brillados de madera? Siguiente, por favor. ¿Cómo la madera está en patrones, brillada, elevándose y bajando? Siguiente, por favor. Y abajo con curvas alrededor de esta columna fría a la siguiente, al siguiente piso. Siguiente, por favor. O en el piso, el círculo que enfoca este mundo íntimo que muchos residentes comparten. Pero no es únicamente en los detalles, en las paredes y en los pisos que la atención a la experiencia arquitectónica
arquitectónica se manifiesta en las torres del parque. Siguiente, por favor. Eso. Como Bachelard discutió en los poética del espacio, en la poesía podemos encontrar una conexión entre el mundo íntimo y la inmensidad. La escala de este mundo y pequeño y específico puede ser ligado al pensamiento universal. En los ejemplos de Bachelard, un bosque antiguo se puede sentir íntimo e inmenso al mismo tiempo, y es la intimidad de un árbol viejo y el conocimiento de su historia. Pero Bachelard dice, dos tipos de espacios, espacio íntimo y espacio exterior, se alimentan a sí mismo en su crecimiento, y continúa para decir, pareciera entonces que es a través de su inmensidad que estos dos tipos de espacio, el espacio de intimidad y el espacio del mundo, se combinan. Siguiente, por favor. El siguiente tema literario que quisiera hablar el día de hoy es del encuentro. Los mundos literarios están poblados por personajes que se expresan y se encuentran. El encuentro, tanto en tiempo y espacio, y las narrativas son construcciones narrativas donde los personajes llevan actividades en un espacio social y en un tiempo. Las cosas ocurren en las historias, en algunos momentos están situadas, y por lo tanto las historias nos pueden contar mucho acerca de las dimensiones temporales y sociales de la arquitectura. Las historias nos pueden contar cómo se viven las ciudades. Siguiente, por favor. La novela Elina Vera, escrita a principios del siglo XX por Louis Cooper, nos habla de una mujer Elina que vive en La Haya y da una buena impresión de las diferencias sociales en La Haya en esa época. Había diferencias sustanciales entre la burguesía, a la que pertenecía Eline, y la clase obrera. Eline, por ejemplo, visitaba el teatro y viajaba por carroza a la playa, donde se encontraba con otros burgueses, mientras que los trabajadores se encargaban de cuidar la carroza. En Dubliners, James Joyce hizo un retrato multifacético de su ciudad Dublín mediante una descripción de la ciudad desde el punto de vista de diferentes personajes, cada uno de los cuales tenía un fondo socioeconómico distinto. Había otras rutas, otras ciudades que visitar, otros encuentros sociales y otros rituales. George Perec, en su La vida, modo de empleo, utilizó la estructura de un apartamento parisino, un bloque de apartamentos parisinos, mejor dicho, para describir cómo se relacionaban los diferentes habitantes. Las partes colectivas del edificios se convirtieron en espacios donde se veían los vecinos, la puerta principal, el concierge, la escalera. En el diseño arquitectónico, siguiente diapositiva, por favor. La dimensión social de los edificios no siempre se tomaba en cuenta. Estoy esperando la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, muchas gracias. En el diseño arquitectónico, la dimensión social de los edificios no siempre se tiene en cuenta. ¿Cómo puede un edificio acomodar y contener los encuentros sociales y los acontecimientos? ¿Cómo puede ser un lugar significativo para las actividades sociales? ¿Cómo puede ser que diferentes usuarios de diferentes trasfondos puedan compartir un espacio arquitectónico y encontrarse? El sociólogo Richard Sennett definió el espacio narrativo como un espacio dinámico en donde muchas historias y actividades podían suceder, en la que uno podía sorprenderse. Él pidió un cambio en la manera como se aborda el diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Para encontrar una calidad narrativa del espacio, lugares que creaban posibilidades y no patrones fijos. Dijo, para
permitir que el espacio que se fue, que con el tiempo urbanista debe diseñar bordes frágiles en lugar de muros fuertes. Un arquitecto que busque crear un edificio poseído en el poder narrativo buscaría uno cuyas formas fueran capaces de servir a muchos programas. Siguiente diapositiva, por favor. Y no puedo evitar hablar de la Avenida Jiménez, donde el agua nos recuerda a un antiguo río que tiene bordes frágiles y que es capaz de servir a muchos intereses distintos. Son espacios que diferentes personas y grupos sociales pueden utilizar y pueden apropiarse de este espacio. Pueden descansar, encontrarse, jugar y sentirse como parte de la ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. El edificio de posgrado de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional en Bogotá ofrece la posibilidad de tener un encuentro. Juega con los niveles mencionados anteriormente de Porcenet. Es un edificio que tiene una calidad urbana y proporciona a sus usuarios con diferentes lugares para sentarse, encontrarse o pensar. El patio central es una manera de atravesar el edificio, pero también es un lugar para sentarse y estudiar, para comer, para encontrarse con amigos y charlar. El patio central es de varias maneras una manera de conectarse a otros espacios. No es algo que establece fronteras fuertes. El espacio parece difuminarse hacia los pasillos, hacia el cielo, para invitar a las personas a intercambiar. Siguiente diapositiva, por favor. En el patio, al lado, podemos ver la galería. La luz proviene del patio y llega a la rampa que sube hasta las aulas. Entonces, esto deja de ser un pasillo estrecho y se convierte en un espacio urbano en sí. Una rampa al lado de un pasillo más oscuro, interrumpido por un ritmo establecido por las columnas de ladrillo. Los espacios entre estas columnas se encuentran enfrente de las entradas de las aulas. Forman una especie de terraza donde los estudiantes pueden sentarse antes o después de sus clases, un poco separados de las actividades urbanas en la calle y en el patio. Esto es, por así decirlo, una organización de diferentes niveles que separan lo público y lo privado, de las partes públicas del patio a la rampa, que se utilizan principalmente para acoger a los estudiantes después de las clases y luego los espacios más privados de las clases. La organización casi urbana de este espacio invita a que se hagan diferentes usos del espacio. Y lo mismo sucede con la organización vertical. Siguiente diapositiva, por favor. En la imagen anterior vimos una rampa que va de manera paralela al patio, pero el edificio circular que está al lado acomoda la biblioteca y tiene su propia lógica de rampas, que una vez más proporciona conexiones visuales entre los diferentes pisos y proporciona un espacio adicional. Siguiente diapositiva, por favor. En la parte central de este volumen nos encontramos nuevamente al aire libre, en un patio circular con una pequeña piscina. Aquí el ladrillo sirve como un relieve, como una pantalla para filtrar las actividades del patio. Y en sus ventanas se pueden llevar a cabo encuentros más íntimos. Efectivamente, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional proporciona abrigo, sombras, nichos, lugares para verse y ser visto, para esconderse, estudiar o coquetear. Podríamos decir que esta es una arquitectura que nos invita a crear nuevas historias y nuevas memorias, proporcionando una variedad de paisajes urbanos para diferentes usos. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego la siguiente, por favor. Sigamos con el último tema de esta charla, pero quizás el más espiritual, la evocación. Una de las cualidades indispensables de los poetas y los escritores. Sus descripciones evocadoras permiten que el lector pueda imaginar de manera vívida los espacios que se están describiendo. Siguiente diapositiva, por favor.
Si el espacio arquitectónico está lleno de percepciones sensoriales de diferentes actividades y diferentes momentos y encuentros, ¿cómo es posible diseñar espacios que puedan reunir todo esto de manera coherente? Doreen Massey considera que el acto de hacer espacios es una manera de entretejer diferentes historias, geometrías y eventos para crear una constelación distinta y conectada que se encuentra en la topografía general del espacio. Efectivamente, se podría decir que cada espacio es una tela tejida, que no solo es un espacio, también es algo que reúne múltiples historias, algunas de las cuales son externas a sí misma, que podrían resonar con otros lugares y tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. En Ciudades Invisibles, Italo Calvino reunió 52 historias cortas sobre ciudades sacadas de cuentos de hadas, cada una de las cuales tiene una característica específica. Por ejemplo, una ciudad que contenía todos los tubos y los cables que conectaban una ciudad, pero que normalmente no se notan. Una ciudad con líneas muy delgadas que expresan las conexiones sociales entre sus residentes. Una ciudad de señales, una de los muertos, entre otros. Mediante una exageración selectiva de los aspectos singulares de una ciudad, estas descripciones, estos cuentos, sirven como una constelación para formar una lectura del aspecto complejo de la urbanidad. Algunos escritores pueden evocar en sus descripciones otros lugares y otras eras, y pueden hacer que sus descripciones resuenen con una dimensión más espiritual. Por supuesto, los escritores del realismo mágico, como Gabriel García Márquez, tienen una capacidad excepcional de describir los espacios cotidianos y los espacios cotidianos de tal manera que nos pueden conectar con esos mundos que se encuentran en otra era o incluso por fuera de nuestra comprensión general de los límites entre la vida y la muerte. Como dijo Alejo Carpentier, siguiente diapositiva, por favor. Tal parece que perdimos la diapositiva. Ya volvió. Cuando surge de una inadvertencia enriquece la realidad, de una relación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Siguiente diapositiva, por favor. Esta percepción mejorada de la realidad, tan característica del realismo mágico, puede ser muy valiosa para la arquitectura. Ricardo Castro, en un artículo donde habla sobre la influencia del realismo mágico en la obra de Rogelio Salmona, constató que el realismo mágico se concibió en primer lugar como una estrategia para describir la realidad y que también sirve como algo apropiado para construir la realidad. El conocimiento de que se pueden tener múltiples niveles de tiempo, historia y eventos y que se pueden conectar a otros espacios se puede ver como algo que, como algo que se puede resaltar en un ejemplo de la obra de Salmona que quisiera abordar. Recordé el cruce entre la Avenida Caracas y el río Arzobispo de mi primera visita a Bogotá en 2001. Siguiente, por favor. En aquel entonces, la vía todavía estaba llena de buses coloridos. Diapositiva anterior, por favor. En aquel entonces, la vía estaba llena de buses coloridos que echaban humo. En esta intersección se podía ver que había vendedores que mostraban pieles de vaca intentando vendérselas a los peatones.
para cuando visité la siguiente vez, unos 14 años después, los buses habían sido reemplazados por el Transmilenio. Y si bien habían mejorado la movilidad en la ciudad, se habían también quedado exhaustos por el crecimiento de la ciudad. Un vendedor utilizaba el mismo lugar de antes, un pequeño oasis en la vida citadina. Había llegado con un grupo de estudiantes internacionales de la Universidad de Delft que intentaban entender la arquitectura colombiana y las condiciones de su práctica arquitectónica. Siguiente, por favor. Giramos a la izquierda y seguimos el arroyo del río Arzobispo. Inmediatamente nos alejamos del bullicio, la orilla del río, los árboles y unos edificios de dos o tres pisos. Giramos a la derecha nuevamente, una calle tranquila con pequeñas casas familiares con un solo balcón, algunas con graffiti y no todas en uso. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, el muro de ladrillo con una cerca de metal. Esperamos frente a la puerta hasta que un guardián nos permita acceder. Entramos. Siguiente, por favor. Unos pasos más y luego el jardín bien mantenido al centro del edificio. Cuidado cuidadosamente. Plantas de un verde intenso que trepan sobre los muros de ladrillo que abrazan el patio. Y en la mitad, una piedra circular con un arbusto de rosas. Las arcadas de concreto ofrecen una decoración un poco dilapidada y detrás de ellas una estructura de ladrillo que abre y permite ver otros espacios que están expuestos a los elementos. Una atmósfera surreal que mezcla el cuidado y el deterioro, lo monumental y lo incierto. Siguiente, por favor. Vamos por la rampa y las escaleras. Cruzamos el edificio y nos encontramos entre la ciudad y la montaña, en algo que simultáneamente es viejo y nuevo. Algunos pisos están cerrados porque faltan diferentes partes de la estructura. Siguiente, por favor. Una pila de sillas que sirven como arte desordenada en un edificio monocromático. La luz entra por el techo ausente y resalta los detalles circulares. Siguiente, por favor. La luz conecta las salones en ejes visuales. Nos desplazamos hacia el techo, cruzamos el patio y cruzamos el tiempo. Y con nuestras perspectivas visuales, las temporalidades empiezan a unirse. Estamos aquí hoy, en 2015. Estamos aquí. Siguiente, por favor. Conectados mediante un patio a una vida que terminó en 1948. Entre estos momentos se pueden ver las décadas dolorosas de guerra y pobreza y podemos ver la resiliencia de la ciudad, las montañas que no cambian. Siguiente, por favor. Nos encontramos en la forma primordial. Un cuadrado, pero no debemos mirar hacia adentro, sino hacia afuera para conectarnos con las montañas en el fondo. Aquí, al igual que con las estructuras precolombinas, emergemos de la tierra, empezamos con una forma geométrica ordenada y al mismo tiempo vemos más allá de la forma, algo que nos conecta una vez más con la tierra. Estamos aquí y parecemos estar conectados a paisajes mucho más antiguos mediante las formas, los cuadrados, las escaleras, los ejes, la tierra que emerge de la tierra. Siguiente, por favor. Y aquí estamos, entre eras, entre lugares. Nos sentamos en un asiento que es también un muro y un
Risco, un techo que es un piso, algo que se convierte en un paisaje. Y en esta constelación compleja, en este mundo y en esta arquitectura existimos. Muchas gracias. Clasque, muchísimas gracias. Voy a poner el audífono para que podamos oír mejor. Un segundo, por favor. Clasque, muchísimas gracias por tus reflexiones acerca de tu forma de leer la arquitectura de Rogelio Salmona, principalmente en la ciudad de Bogotá. María Elvira, ¿quieres que te dé la palabra para que termines antes de hacer la presentación del siguiente invitado? Realmente es una manera muy poética de acercarse a la obra de Rogelio. Nos hace sentir la emoción de estar leyendo un poema. Muchas gracias, Clasque, por esa presentación. De nada. Gracias. De acuerdo, totalmente. Muchas gracias, Clasque. Bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro segundo invitado de esta jornada. Se trata del profesor Philip Nis. Voy a hacer una presentación en un tono mucho más personal e íntimo, ya que conozco a Philip Nis, lo conocí alrededor de un café en el campus de la Universidad Nacional. Y después de estos años, creo que no podría ser de otra manera, porque Philip es profesor y la universidad y el café son parte de su vida. Pasa gran parte del tiempo de su vida feliz entre los estudiantes. Philip es filósofo, es profesor asociado en la Universidad de París 8, del Departamento de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Arquitectura de París, La Villette. Allí, Philip forma parte de grupos de investigación sobre temas de arte, las imágenes y arte contemporáneo y paisaje principalmente. Ha sido también profesor en la Universidad de París, Belleville, de la Universidad de Versalles y de la Universidad de Lille. Philip ha trabajado desde la filosofía y las letras temas relacionados con la arquitectura, el paisaje, la historia, la literatura y las artes, enfocándolos hacia la hermenéutica, la poética y la teoría del diseño del espacio. Philip ha trabajado también durante el año 2017 principalmente en esa relación cruzada entre Francia y Colombia y en compañía de la artista colombiana Laura del Mar Guzmán, invitaron a profesores de las Universidades Nacionales de los Andes y a la Fundación Rogelio Salmona para formar parte de su proyecto cultural en el cual la obra y la presencia del pensamiento de Rogelio Salmona se analizaban y comprendían desde el marco del pintoresquismo. Así, muchos de nosotros pasamos alrededor de 4 años entre lecturas, conferencias, caminatas alrededor de las ciudades de Bogotá y de París, en un intercambio riquísimo de pensamiento y producción académica con estudiantes y con profesores de las dos ciudades. La obra del arquitecto Rogelio Salmona inauguró muchos de estos recorridos físicos y metafísicos también. A través del llamado de Philip y de Laura, aprendimos aquí a reconocer el cruce que intercambiamos en la sabana de Bogotá con la capital francesa, algo muy de Salmona. Hoy que recuerdo esos momentos inaugurales de nuestra experiencia compartida, me doy cuenta que en gran medida la pasión de Philip por temas como el paisaje, la ciudad, la gente, el pensamiento, el movimiento, han empezado a arrojar unos resultados que son importantes en los trabajos de grado y en los trabajos de tesis de los estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, que formaron parte de esas jornadas tan intensas en esfuerzo mental, pero también físico. Sus reflexiones, textos y actuaciones tan fuertes, tan consolidados,
forman parte de una herencia imprescindible para varias cortes de nuestros estudiantes, que como correspondía en su momento, pues eran de pre y posgrado de arquitectura y de urbanismo, pero también de otras profesiones que enriquecían nuestros ejercicios y experimentaciones. Gracias, Philippe, por hacernos ver lo que estaba allí y no lo veíamos. Gracias por enseñarnos, trazando caminos y posibilidades nuevas de exploración. Gracias por los pensamientos profundos y gracias por obligarnos a tener una necesidad de hermanarnos con las artes. Finalmente, gracias por estar aquí nuevamente en esta tu casa. Un gran abrazo. Estamos atentos a tu intervención titulada Rogelio Salmona, un pintoresco inactivo. Adelante. Voy a comenzar por una cita de Nietzsche. Habrá que comprender un día, y probablemente este día esté cerca, lo que falta sobre todo en nuestras grandes ciudades. En lugar de silencio, espacios extensos destinados a la meditación, provistos de altas y largas galerías para el mal tiempo y el sol ardiente, donde no penetra el rumor de los carros ni de los pregoneros, y donde una decoración más sutil prohibiría incluso al sacerdote orar en voz alta. Edificios y jardines que en su conjunto expresarían la sublimidad de la reflexión y le da vida en aislamiento. Nuestro deseo sería vernos traducidos en piedra y planta, caminar dentro de nosotros mismos cuando vamos aquí y allá en estas galerías y jardín. Fin de la cita. Para empezar, tengo que agradecer muy calurosamente a los organizadores y organizadoras María Elvira Madrigán y Tatiana Urrea por la invitación que me han hecho para participar en este panel internacional. Esta invitación permite dar un paso más en la investigación y talleres creados después de varios años con la Universidad Nacional en Bogotá, el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de París 8 y el equipo Arquitectura en Medio del Paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Villette. Esto ofrece una oportunidad de aumentar el valor de forma y términos pictoresco, pero también de indicar y de acercar el concepto pintoresco y los proyectos de Salmona, una aproximación que fue sugerida por María Elvira. Uno de los retos de esta exposición y de saber si es posible decir y demostrar que la arquitectura de Salmona puede ser el diseño de espacios en una metrópolis como Bogotá y en un país como la Colombia, vuelve a lo pintoresco, y sí, es hasta cierto punto. Tocaría precisar que lo pintoresco y pintorescos puede tratarse de un lado de pareja para decir todo lo que está cargado de significado y de conflictos de interpretación desde un punto de vista histórico, académico y de sabiduría, y de otro sin gran significado. Ver al mismo tiempo todo el significado que está relacionado a un estereotipo vago, un elemento anecdótico, superficial, banal, que no es ni será en fase con todos los problemas y crisis del mundo contemporáneo. Hay múltiples entradas, conceptos y concepciones, superficies de impresiones en lo pintoresco, y voy a nombrar algunas. La pintura, lo que es digno de ser pintado, el paisaje jardín europeo con el concepto de línea serpentina, los suburbios americanos, norteestadounidenses, y los parkways como en Bogotá, las ciudades jardines, la combinación de territorios
incluidas las rutas y autopistas, pero también tendré que ver con la activación de un carácter pintoresco liado específicamente a la arquitectura, su volumen, su disposición, sus fachadas, sus materiales, sobre todo. Y en la medida que Salmona era antes que nada arquitecto, en la medida también que la materia prima, diría también la primera materia, en el sentido casi metafísico de su arte, es el ladrillo. Después de más o menos 20 años de publicaciones que uno puede llamar hermenéuticas de la arquitectura, de múltiples proyectos, volvemos a meter sobre el tapete y sobre todo, es decir, el suelo, en oposición al subsuelo de la tensión. Y en este sentido, se trata de una resistencia, de una posible alianza, incluyendo la arquitectura moderna y la dogmática ensegante tabula rasa. El deber del arcaísmo está todavía en esta obra, notablemente a través de un trabajo de Corbusier, interpretación del diseño, la fotografía, las lecturas. Y es en esta perspectiva de implementación sensorial por y para el paso a paso, la caminata arquitectónica, de un Leib en alemán, y, es decir, un cuerpo silla y no un cuerpo. Es así como la casa de huéspedes ilustres, construida entre 1978 y 1981, no tiene menos de 125 niveles diferentes rítmicos, siempre a la medida del cuerpo humano en movimiento o en reposo. Ahí veo la presencia y la voluntad de una presencia de un silla-suelo, como ya había dicho, como respuesta a un tipo fenomenológico al cuerpo identificado y explotado por la ciencia moderna que denuncia la era antropocéntrica. Acá pongo en condición, porque me parece que un paradigma de las ciencias de la natura instituido por una cierta interpretación de la modernidad y la idea de un hombre universal abstracto. Contra esta idea, una de las teoristas más importantes ingleses del pintoresco que por mi lado llamo un pintoresco histórico activo para distinguirlo de los pintorescos actuales o contemporáneos que son inactivos y más precisamente inactivado, William Gilpin del siglo XVIII, ha avanzado la idea que para crear un pintoresco, más precisamente lo que Gilpin llama un pintoresco hermoso o belleza pintoresca, basta con tomar un edificio, una bella arquitectura clásica moderna, en comparación a su modelo antiguo, de dañarla un poco, fisurarla, de dañar un poco la fachada, con intento de preferencia, y de hacerla parecer una ruina antigua, de hacer como si fuera una ruina, de cierta manera, con la intervención y los presentes. Y gracias a esos indicios, una de las formas de poder llamar la atención, la vista, el juicio estético y de contrastar liso y rugoso, se vuelve en la arquitectura una de las características principales del carácter pintoresco. Pero lo que significa este contraste es que ¿y cuál es la especificidad de este carácter rugoso o brusco? Para responder a esta pregunta, partamos de la pregunta inmensa de la ruina, que concentra finalmente un conjunto de parámetros, muchos significados, muchas actitudes e interpretaciones, de la primera hasta la última casa del hombre, de la cabaña primitiva a la pirámide. Salmona ha efectuado viajes en Italia con Samper y otros viajes en Francia, España, África del Norte, en Grecia
Y en otros viajes en América Central, Salmona visitó las ruinas arquitectura propias de la América Central y la América Latina. La expresión bella ruina, que está incluido en este movimiento, recuerda las propuestas y acordadas por Salmona. No sé hasta qué punto su curiosidad y su interés por las ruinas de la antigüedad greco-romana a través de libros o fotografías, y notablemente la producción de un género de verdad de viajes pintorescas desde los años 1770 hasta los 1850 aproximadamente. En todo caso, ha hecho referencia a la teoría de la ruina de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que afirmó que una bella arquitectura debe poder producir una bella ruina. Yo no encontré el desarrollo de esta posición y no sé hasta qué punto Salmona, que conocía, o por lo menos de nombre, Albert Speer, el arquitecto de Hitler, conocía esta teoría de la ruina que se expresa en algunas páginas de sus memorias. En el caso de Speer, del nazismo, esta teoría de una arquitectura actual como una bella ruina a futuro se adosa a una teoría y una práctica de la arquitectura totalitaria, o una arquitectura compacta, o está hecha para impresionar, dominar al individuo, que es considerado como simplemente un elemento de una masa, como un elemento de un muro. La arquitectura representa de manera durable esta masa que está organizada en la escenografía impresionante, no simplemente bellas, sino sublimes. Una verdadera masa y una verdadera arquitectura son concebidas para ser resistentes, durables, eternas. Se trata de una arquitectura impenetrable que busca llegar a la grandeza suprema, un carácter sublime, como los arquitectos dicen ser revolucionarios, Boulez, Ledoux, Lequeux, que son arquitectos que fueron citados por Speer en sus obras. Esta bella ruina podría ser en Francia, por ejemplo, principalmente por Auguste Perret. Y esto fue tratado como una piedra, como material noble en sus impresiones y sus obras. Perret dice que la proposición de la arquitectura está hecha por bellas ruinas. Y ponía el acento en las técnicas de construcción, la soleditas, la fermitas, la venustas, y no sobre un sentimiento romántico alrededor del siglo XIX. Uno puede hacer economía de esos afectos y de sensaciones suscitadas por las ruinas, en la medida que la arquitectura, más exactamente el volumen espacial, no es solamente un desempeño técnico, está hecho, pensado, concebido para ser habitado, frecuentado, también hecho para ser apreciado o gustado. Decir que la verdadera arquitectura está destinada a volverse una bella ruina implica tiempo, y el tiempo como destrucción. Más exactamente, la ruina deja aparecer la obra del tiempo. Pero no se trata todos los días de la conciencia europea de la ruina. Los artistas que han diseñado las ruinas de la Roma antigua las han diseñado, grabados, como para retener una lección, ¿cómo decir? No del tiempo, sino de las técnicas de construcción. Al diseñar una ruina, se vuelve una operación de anatomista, como en esa época. El cuerpo arquitectónico es, de cierta forma, ofrecido a la sagacidad de la vista y del labio. En esta ocasión se ofrece poder diseñar una columna corintiana que se ha tumbado, por ejemplo, y de ver de cerca los detalles ornamentales, el trabajo de la escultura, del material, aunque estén dañados. La segunda cualidad para poder hacer la observación de una ruina es que son los diseños se vuelven arquitectura.
Y esto adquiere un sentido de la ruina, deja ver la arquitectura clásica grecorromana de su obra arquitectónica y de su olvido, como la antigüedad como puede ver sombras oscuras. Y la luz mediterránea y las formas puras van a volver a conquistar ese terreno, todo el terreno sobre las sombras de lo gótico, todo lo estrambótico, con sus cosas escondidas en los pliegues de la piedra. Los edificios de Salmona no brincan ni llevan a la grandeza, sino suscitan una grandeza sublime, por diferencia de oposición radical a la compatibilidad. Uno puede caracterizar la obra de Salmona como un cruzamiento, no para enterrar el proyecto, sino crear una noble caverna a la imagen de un panteón en Roma, por ejemplo, una cripta, o está hecho a la imagen de las pirámides egipcias o aztecas. Se trata todo lo contrario, de una cruce que, un cruce que abre la luz al viento, al cielo, a la montaña, que son omnipresentes en Bogotá. Un cruce guiado por estas caminatas arquitectónicas constantes en sus proyectos y que nos llevan a la cima del proyecto. La arquitectura de Salmona está hecha de muros, de corredores, y el volumen arquitectónico se encuentra en todos los pasos del material elevado, que está empujado lo más posible, lo más lejos posible para dejar ver los elementos, y del primero entre los dos, el cuerpo, que es un sujeto, el cuerpo que camina, un cuerpo que se presta su tactilidad y todos sus sentidos. El cruce hace venir el muro como una piel que se estira, se extiende, se recoge y se riega. El tiempo que se encarna en el espacio y del espacio que se encarna con el tiempo. Este cruce y despliegue del proyecto dan en su conjunto es análogo al cruce de su elemento primario, el elemento constitutivo de la materia prima o su primera materia, el ladrillo. Un ladrillo es una dificultad técnica mayor e implica una conciencia, un conocimiento íntimo de la materia que tiene, está lleno de detalles y que uno dice en francés buscar el orden del ladrillo con esta naturaleza. Cuando uno tiene estas ruinas, uno tiene un paradigma óptico del ojo fisiológico y del ojo de la mente que puede contemplar la historia del mundo. Marchar o caminar en una ruina es sumergirse dentro de los escombros con una cierta delicia y ver una cierta perversión que despierta las sensaciones. Y la primera de ellas es el de estar vivo. Si esta caminata por Poussin es esencialmente visual, es esencialmente visual el paseo salmoniano, que es parte constitutiva de sus proyectos, no es solamente visual, sino que implica que el arquitecto y el paisajista y el jardinero o la jardinera, según el caso, no solo se ocupe de las vistas lejanas, del encuadre de las vistas más cercanas, sino lo que nos permite acercarnos para respirar sus perfumes o mirar de cerca sus formas. Implica tratar el suelo de manera diferenciada. Marca los umbrales, la diferencia entre el espacio privado, semipúblico y público, o más sencillamente, las zonas multiusos.
Tratar los suelos también significa hacer posible la ralentización del paso, tratar el ritmo de un paseo, de una circulación en y con el volumen arquitectónico en la dinámica que se permite por el control de las líneas, las curvas y la proximidad con las múltiples modalidades del ladrillo. Este dominio no solo es un juego formal y analítico estilístico, es algo que nos lleva a una experiencia emocional del espacio. Y acá se puede desglosar el aspecto emocional que implica el movimiento. El cuerpo en movimiento es un lugar sinestésico, un lugar de recepción de sensaciones, un movimiento de sístole y diástole, como hubiera dicho Goethe, es decir, una respiración, un neuma, como se diría en griego. Algunos de los proyectos de Salmona imponen, o más bien ofrecen al visitante o al habitante, al usuario, como en Torres del Parque, estas vivencias y experiencias. El visitante, por supuesto, puede olvidarse de esto y la experiencia se puede quedar de manera desapercibida o puede evaporarse. Pero el volumen arquitectónico sigue disponible, sigue esperando e intacto. Es una obra terminada, similar a una novela, un cuadro o una ópera. Es una obra abierta que llama a sus lectores en un segundo tiempo. Uno que se repite infinitamente a medida que los lectores frecuentan, descubren y habitan la obra. Una obra abierta en medida de que se pueda saber que está hecha y pensada para integrar los entornos de manera explícita. Una obra que también está abierta por el uso del ladrillo. ¿Pero en qué sentido y en qué arqueología? Si las carreteras y el control del agua mediante la construcción de los acueductos, quiere decir que el ladrillo constituye uno de los instrumentos del Imperio Romano, una herramienta de su poder. El hormigón es el instrumento del capitalismo, de la arquitectura internacional y del modernismo. Que el hormigón sea más o menos eficaz en el caso de Le Corbusier, o que se reivindica también en su obra, liso y aterciopelado en el caso de Ando, áspero y radical con el movimiento brutalista y rugoso en algunos de los proyectos de Suntor, por ejemplo. Una vez más, utilizo los términos liso y rugoso porque lo rugoso es una de las características reivindicadas por el pintoresquismo histórico. Pero ¿cuál es la situación, el uso del ladrillo en el pintoresquismo contemporáneo? En la arquitectura de Salmona. Es un instrumento del capitalismo que inició en Inglaterra a principios del siglo XVIII para luego extenderse por toda Europa y a todas las colonias inglesas, pero no en América del Sur. Es una alternativa al hormigón. ¿Y por qué debería ser una alternativa? El ladrillo, siendo crueles, podría ser un engaño inventado por el capitalismo para seguir creciendo y para ocultar su lado oscuro. Y podría ocurrir lo mismo con otros materiales como la madera, que está volviendo nuevamente, la paja o la tierra. Lo que está en juego es y muy importante y tiene que ver con las tensiones entre la arquitectura local o regional y la arquitectura internacional. ¿Y qué sucede con la arquitectura de Salmona, que se basa casi por completo en el dominio del ladrillo?
Dos elementos se pusieron en marcha a principios del siglo XVIII en Inglaterra. En primer lugar, la revolución financiera creada por el Banco de Inglaterra de 1794. Y 130 años después, Gandhi, colaborador de Johnson, muestra que la arquitectura puede convertirse en una bella ruina. El elemento de genio de Gandhi era anticipar la destrucción inevitable, mostrar las ruinas del futuro, pero de salir de esta anticipación de manera grandiosa. Quizás más importante es la confesión inconsciente de que el sistema financiero lleva a su propia destrucción. Simultáneamente, la creación del Banco de Inglaterra y el imperio que sigue gestionando y apropiándose de la riqueza actualmente. Les recuerdo la creación en 1730, un pequeño parque por Rousham, un diseñador, arquitecto y erudito, William Kent, que se extendería por toda Inglaterra y luego por toda Europa con el nombre de lo pintoresco. El escritor Horace Walpole dijo de Kent que, cito, vio que toda la naturaleza era un jardín. Un gesto que se ve en relación con el paradigma científico de la inversión, el paso de un mundo cerrado aristotélico a un universo infinito en movimiento. Dos estrategias fundamentales de este dispositivo y sus disposiciones afectivas, por ejemplo, que el jardín es el de la filosofía, de una filosofía individual e individualista, y la melancolía. Un paseo visual por un espacio que no se basa en la perspectiva, con encuadros sucesivos ordenados. Pero lo más importante, y espero poder mostrar la imagen después de la presentación, un doble jaja. Un jaja al interior del jardín y un segundo jardín en el exterior. ¿Qué es un jaja? Algo que permite ver el límite entre el interior del jardín y la parte exterior del jardín, en la campiña, en Inglaterra. Y cualquier campiña que desaparece a favor de los sistemas cercados, con muros de todo tipo. Y eso se ve en América del Norte en el siglo XIX. Esto es algo que crea espacios cerrados para el ganado y es una transformación de un sistema feudal hacia una revolución agrícola que inspira la revolución industrial por las máquinas de vapor, las máquinas textiles, entre otros. ¿Qué pasa con el ladrillo durante esta revolución capitalista? ¿Y qué sucede con la arquitectura de Salmona, que ha sido construida gracias a la maestría del ladrillo, que permite una manipulación casi metafísica del material? El ladrillo es una materia prima que se despliega por sí misma, por una parte, y como una experiencia emocional del espacio, por otra. Desde el cuerpo que camina hasta el gran paisaje que se inscribe en la perspectiva de un pintoresquismo radical, que consiste en resistir la imagen y su dominación total y totalitaria, como se ve actualmente, y que además, como respuesta, permite volver a lo esencial de las cosas mismas, a lo táctil de lo material, a un pintoresco
que no está activo, que está durmiendo, pero que puede ser activado por la atención de varias herramientas que forman parte del cuerpo arquitectural y del cuerpo que habita y camina por ahí. La arquitectura de Salmona crea una escena media gracias a la complejidad de su obra arquitectónica, que ha sido conformado por diferentes modenaturas, ladrillos, líneas de composición de muros, suelos, paseos arquitectónicos deliberados o, de manera más sencilla, la llegada, la entrada y la deambulación del cuerpo en el cuerpo arquitectónico. Esta posición mediana vibra entre los elementos de la naturaleza, como la montaña de Bogotá en todo caso, y lo sublime del infinito turbulento, para citar un poeta, algo que es minúsculo, que se prolifera y que forma parte de la exuberancia del jardín, parte integral de las villas diseñadas por Salmona, algo que nos envuelve y que nos conduce gracias al conocimiento. La biblioteca de Virgilio Barco traduce el llamado nietzscheano que mencioné anteriormente a uno de los suplementos aportados por ese proyecto. Y más allá es el edificio, la posición de la mirada, el anillo de tierra elevado, algo que corta la biblioteca y la delimita para conectar lo que está dentro de la biblioteca al exterior, a la captación de la montaña con su juego de sombras y de luz. En ese sentido, la biblioteca Virgilio Barco participa en el pintoresquismo radical. No quiero sobreinterpretar ni forzar una relación con los proyectos de Salmona, pero quiero situar este proyecto en una perspectiva genérica, lo que se podría llamar una arqueología de lo pintoresco, para conectar los elementos más definitivos de su arquitectura con los elementos principales de lo pintoresco. Este enfoque permite definir el proyecto arquitectónico de Salmona basándose en sus facetas diferentes y mostrar que lo pintoresco se puede vincular con lo histórico y lo visual mediante el uso del ladrillo como materia prima, mediante el uso de los pasos arquitectónicos como lo hizo Salmona. El paradigma óptico se vuelve en algo inaparente, desapercibido, que es una de las condiciones fundamentales de la arquitectura. El ojo se distrae, como lo dice Walter Benjamin. Más allá de Benjamin y la arquitectura, la primacia o el regreso de lo táctil se reúne y se regocija con este enfoque aristotélico sobre el uso del alma, que trata las sensaciones y le da primacia al tacto y a través del tacto la sinestesia de los sentidos, sino solo como algo privilegiado. Algo muy poderoso desde el punto de vista antropológico de la dominación de la imagen que habita. Muy bien, muchas gracias. Preparé unas imágenes para mostrarles, pero creo que Laura, no sé si podrías venir. Laura. Connais pas bien le fonctionnement. No sé muy bien cómo funciona esto, de hecho. Alors, je ne sais pas comment on peut faire. No sé cómo hacer. C'est pas possible. Ah bon, se puede. Bon. J'avais préparé quelques images. Bueno, en todo caso, había preparado para ustedes unas cuantas imágenes.
y que no podía ubicar en otras partes de mi presentación. Estas imágenes muestran cómo se interpretaban las ruinas durante el Renacimiento, cómo se desplegaban en el siglo XIX. Y también quería mostrar algunos elementos de la arquitectura de Salmona, donde se podría ver ese contraste entre lo duro de la tierra y lo suave del ladrillo. También quería mostrarles la biblioteca Virgilio Barco. En las fotos que tomé se puede ver, pues no se puede ver el edificio solamente, pero se puede ver cómo desde el edificio, gracias a la curvatura de lo circundante, el ojo se conecta directamente a la montaña y desde el interior de la biblioteca se puede abrir a la naturaleza, como si la naturaleza se mezclaba con el cielo, las nubes y la sombra de las nubes en la montaña. Eran unas 15 imágenes en todo caso. ¿Cómo se va a marchar? No sé si va a funcionar. Laura es sobre un otro ordenador. Voilà, j'ai terminé mon commentaire. Bueno, he terminado mi comentario. No se pueden ver las imágenes. Philippe, vamos a hacer el ensayo de traer tus imágenes. Por favor, que Laura las envíe a esos correos electrónicos que están en la pantalla. Y te damos unos minutos, no tenemos afán. On est dans les temps. Ah oui. Bon, apparemment sur l'autre ordinateur. Quisiera proponer una estrategia de trabajo entre tanto Philippe y Laura ubican las imágenes para que Claudia pudiera empezar. Voilà, il y a une image qui apparaît quand même. Could you try to share again your screen? Oui, mais il y a une image qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi. Veo una imagen acá, pero solo veo esa, no sé por qué. Bien, si quieren, ¿quieren que iniciemos la conversación mientras está lo de las imágenes? No, no marcha. No, al parecer no funciona.
C'est pas très lourd puisque c'est un PDF. Ouais. En fait, c'est pas lourd comme. Ça ne chargeait pas à partir de l'adresse de la télé. Ah, tu envoies oui, à la d'accord, à la personne. Bueno, podemos mientras se soluciona el problema con las imágenes de Philippe, hacer la presentación de nuestra moderadora, Claudia Mejía, y después continuaremos con las imágenes, me parece, para ir avanzando en este proceso. Entonces, Claudia Mejía es arquitecta de la Universidad de Chile, con maestría en diseño urbano en la Universidad de Harvard. Lo público. Sus intereses principales son el estudio del espacio público, las infraestructuras del paisaje y la enseñanza de los temas urbanos en las escuelas de arquitectura, haciendo énfasis en la importancia del espacio público y el impacto de la arquitectura en la manera de vivir y actuar en la ciudad. Agradecemos a Claudia que haya aceptado nuestra invitación para participar como moderadora en el lanzamiento de esta cátedra Rogelio Salmona que nos tiene reunidos aquí. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, María Elvira. Que... Bien, entonces... Gracias a todos, a la Fundación Rogelio Salmona, a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional y a ACFA por esta invitación, que creo que es muy interesante. Y gracias a Klaske y a Philip que han hecho de esta mañana una mañana muy emocionante con sus presentaciones y con lo que nos han contado el día de hoy. Y también han hecho de este lanzamiento de la Cátedra Rogelio Salmona pues un muy buen inicio para esta iniciativa que creemos que va a ser pues muy interesante para todas las facultades del país. Hemos visto hoy dos aproximaciones a la arquitectura y a la obra de Rogelio Salmona desde una percepción sensorial y desde esa percepción desde la experiencia. Klaske, a través de esta relación entre la arquitectura y la literatura y el modo en que los arquitectos podemos aprender de las herramientas utilizadas por los escritores literarios en nuestro quehacer arquitectónico. Y por el otro lado, Philippe nos da esta aproximación de la teoría estética del pintoresquismo y su relación directa con la obra de Rogelio Salmona. Quería de pronto iniciar hoy resaltando unas temáticas que creo que son, digamos que se están trabajando en ambas conferencias y que creo que son unos puntos de unión muy interesantes para poder reflexionar sobre esta obra, sobre la obra de Rogelio Salmona. Entonces, primero quería plantear el tema y la conversación alrededor del tema de la ruina. Un momento, por favor. Philippe nos habla de esta relación de la obra de Salmona con una aproximación pintoresca a través del Grand Tour y de ese estudio de las ruinas, de los grandes recorridos y de las reminiscencias del pasado. La ruina, que tiene pues estas múltiples capas de significado, esta superposición de elementos y
por el otro lado, Klaske nos habla de la evocación en la literatura y termina su conferencia con estas palabras tan especiales y poéticas sobre el centro Gaitán. Tendría yo una pregunta que creo que vale la pena como que reflexionemos. ¿Cuál creen ustedes que es esa relación entre estos dos temas? Por un lado, el tema del gran tour y de la ruina, y por el otro lado, ese componente de la vocación que nos trae también, digamos, otros momentos, otras arquitecturas, y que nos, digamos, que nos hace pensar un poco más allá de lo que estamos viendo en un momento específico. No sé si iniciamos un poco la conversación con esta relación entre la ruina y la evocación, que creo que podría ser interesante. No sé si Klaske o Philippe les gustaría poner su punto de vista sobre este tema. Si puede, ¿puedo hablar en inglés? Sí, claro. Yes. Thank you, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Es muy bueno tener la oportunidad de hablar contigo nuevamente en este contexto. Estaba escuchando a la charla de Philippe acerca de las ruinas y había una resonancia hermosa entre la última parte de mi ponencia del Centro Gaitán como ruina, como una nueva obra que nunca se terminó, de una manera una ruina hermosa. Y mi interpretación de eso es algo conectado a otros sitios y lugares, esta sensación de la ruina en ese sentido coincide. Y creo que estoy de acuerdo también con Philippe que la Biblioteca Virgilio Barco tiene una conexión similar con esta idea de evocar asociaciones con el paisaje, pero también con usos más antiguos del paisaje. Parece que estos edificios son atemporales, y no sé exactamente por qué, porque como Philippe sugirió, es arquitectura del piso, del suelo, que crece el paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. Y no sé si tiene que ver con las formas geométricas que tengan cierta atemporalidad, pero esta evocación de asociaciones que los edificios o las construcciones se conectan con otras civilizaciones, con otros tiempos, tiene que ver con esta noción de la ruina como algo que es atemporal, que no es una expresión del espíritu del tiempo, sino una expresión de algo que existe en nuestra cultura contemporánea, pero que conecta con otros tiempos. Bien, de acuerdo, Klaske, hay esa resonancia entre esa descripción que haces del Centro Gaitán y esa temática que plantea Philippe con el tema de la ruina y también del recorrido del Grand Tour, es bien interesante. Philippe, no sé si quisieras hacer alguna observación sobre este tema, sobre esa relación entre la ruina y el Centro Gaitán y la evocación y esa posibilidad. Oui, alors, sí. Evidentemente, tengo en la cabeza el proyecto de Gaitán. Y es un centro. Teníamos un taller que no se pudo realizar a causa de COVID. Y el Centro Gaitán es un sujeto de diseño que transborda la cuestión de la ruina, que es una ruina de manera voluntaria, realmente. Y desde el punto de vista, es como los ecos dentro de la historia de Colombia reciente. Y por lo tanto, es un tema candente. Es complicado, yo creo, de comentar e interpretar
pero me gustaría mucho, como se dice, por lo tanto, hacer, por lo menos acercarse a ese lugar. Pero es muy difícil. Uno se da cuenta después de reflexionar. Y pues no sabemos que la exposición presente pues va a terminar acerca de Gaitán. Y por lo tanto es un poco el azar que ha hecho que yo haya empezado con el tema de la bella ruina, y creo que la relación o la semejanza entre la belleza, lo pintoresco, el pilpín, y de tratar la ruina como una bella ruina, es una clave muy importante dentro de la interpretación de la cuestión de la ruina. Y creo que a veces olvidamos, en el mundo contemporáneo, olvidamos la cuestión de la belleza, porque en el siglo XX, que fue extremadamente destructor, no creamos bellas ruinas, creamos desiertos, desolación, una destrucción que no es digna de ser representada o que no tiene la dignidad de los intelectuales, los viajeros, que los sentimientos podrían tener delante de una ruina bella. Por eso, desde el punto de vista, el siglo XX destruyó también nuestro reporte del tiempo, de alguna manera, y nuestra relación entre eso que habíamos visto en el pasado. Y también la expresión bella ruina es algo que puede quedar en el futuro. Y nos parece que la crisis de la conciencia, no simplemente europea, de la conciencia realmente antropocéntrica del día de hoy, crea una dificultad a imaginar un futuro. Salvo que sea catastrófico o es un futuro inhumano, que es decir, la bella ruina, la arquitectura contemporánea como una bella ruina del futuro, no es algo pesimista, no es para nada algo negativo, al contrario, es algo que abre el futuro, evidentemente no en lo absoluto en el sentido que Albert Schwer había imaginado. Es evidentemente una respuesta a esa visión absolutamente destructiva. Es evidentemente lo contrario. Y eso es lo que me evoca acerca de la discusión ahorita. The connection between the two themes, between evocation and ruin, has to do with the notion of time, of temporality. Mm-hmm. I think when architects design a building, they evoke something that is not yet there. And in the case of the Belle Ruine, it's evoking the building not only when it's in use, but even as in a period after that we cannot yet predict. So I think this notion of evocation that I was referring to with the magic reel, or the marvelous realism, it also has to do with, if we look at Gabriel García Márquez's novels, that there is different temporalities that are at stake at the same time. Gabriel García Márquez, la temporalidad en diferentes tiempos, y podemos evocar una real imaginación real de las personas que ya no están ahí, de futuros posibles y pasados, etcétera. Y creo que esto es algo muy poderoso de poder evocar a través de la arquitectura situaciones futuras y situaciones que están puestas en diferentes tiempos. Okay. Muy bien, muchas gracias, Felipe y Klaske. Me están contando que ya podemos mostrar las imágenes. Felipe, si quieres que las veamos de una vez y nos cuentas un poquito lo que querías mostrar.
Ok, entonces hola. Acá tenemos las imágenes de Philip. Bien. Adelante, Philip. Bon. Donc, disons que ça, c'est une image. Entonces, esto es una imagen estereotipada de André Cerceau, un arquitecto francés. Es como el emblema, la primera imagen para tratar, para hablar de arquitectura. Tiene todos los elementos. La imagen siguiente es un poco más interesante. Siguiente. Acá. No. Está demasiado rápido. La anterior, por favor. Entonces, ¿cómo podemos representar el diseñador? Porque acá vemos tres, cuatro personas que están en la ruina y que están tratando, pues que están diseñándola. Y eso es lo que evoco cuando hablo de relevo de arquitectura. Entonces, eso le da la técnica y permite comprender cómo el modelo de la antigüedad se construye y cómo los arquitectos, al diseñar y con las técnicas de construcción, pueden aumentar, pero literalmente quiero decir que la ruina total es el azar que va realmente emergir y volverse contemporánea, y eso es lo que pasó en los siglos XVII. No se trataba del sentimiento de la ruina del siglo XVIII. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entonces, acá, cuando estábamos en el taller con los estudiantes, fuimos a ver unos ciertos proyectos de Salmona. Y siguiente, por favor. Acá vemos que el hecho de los estudiantes contemporáneos que habían hecho en este edificio la atención, el ojo privilegiado, y que ciertas partes están muy bien diseñadas, y a veces quedamos 2-3 horas ahí con estudiantes que hicieron un muy buen diseño, pero evidentemente con la cámara fotográfica hay una multiplicación para de captar la forma, la luz, la naturaleza. Esto es un privilegio del ojo, pero creo que a veces olvidamos la táctil. Siguiente. Bueno, aquí puse una imagen que no es exactamente de Gilpin, es uno de sus sucesores, un escocés. Y en la parte alta de la imagen podemos ver un edificio en su contexto, caracterizado por algo hermoso. Pero la confianza de todos los pintores quistes que se instaló a finales del siglo XIX fue decir que esto, lo hermoso, era aburrido, que no era lo suficientemente profundo, que era demasiado plano. Entonces Gilpin dijo: tenemos que transformar la arquitectura de los paseos para volverlo algo más vibrante. Y eso se puede ver en la parte de abajo. Es el mismo contexto, pero introdujimos cosas rugosas. Entonces, el risco se convierte en un risco dotado de un río que serpentea. Y ahí también se pudo introducir un elemento de las ruinas. Este es un modelo que se repitió en los diferentes tratados. Esta idea de la belleza pintoresca, algo más atractivo que va a satisfacer los deseos de los habitantes del siglo XIX.
Hay muchas imágenes similares a esta que muestran el antes y el después. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablé antes acerca de los materiales, el ladrillo y el hormigón. Estas imágenes muestran dos tipos de hormigón. El hormigón liso de Ando. Para complementar lo que dije anteriormente, lo rugoso y lo liso no existen en sí. No se puede decir que un ladrillo solo es rugoso y que el hormigón puede ser solo liso. El concreto puede adquirir ciertas características muy suaves que se pueden sentir con la mano. De manera táctil, uno puede sentir la suavidad del hormigón sin verse repelido por su rugosidad. Siguiente, por favor. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de estar ahí en persona, pero ustedes, como bien sabrán, Le Corbusier habló acerca del hecho de que el batimento, el edificio, mejor dicho, tiene que ser algo sin ornamentación y rugoso. Y yo pienso que Salmona probablemente vio esto de cerca en los años 50. Le Corbusier manifestó un arte del hormigón que conserva el hormigón rugoso, que de cierta manera es agresivo, lo que también se podría tildar arquitectura brutalista, que nuevamente está de moda hoy gracias a la fotografía y que se convirtió en un movimiento muy importante con muchos representantes. Hoy vemos que es el brutalismo está volviendo, no en la arquitectura construida, sino en la arquitectura representada por la fotografía. Siguiente, por favor. El trabajo de Salmona no era ni brutalista, ni demasiado basado en el hormigón. En la presentación anterior se vieron cosas, elementos de sus presentaciones. Escogí esta imagen porque se puede ver ahí un juego de forma, un juego dinámico. Y eso es algo que me atrajo la atención, porque es algo que muestra cómo se dan los pasos. Es una escalera que dirige los pasos de cierta manera. De tal manera que es imposible no notar que no es una escalera recta, que es algo que serpentea también y que, por lo tanto, retoma el hilo conductor del pintoresquismo. Las curvas añaden un elemento de dinamismo. Y esto es algo que es mucho más interesante que la línea recta. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podría decir algo mucho más elaborado, pero bueno, la foto de la izquierda es una foto que tomé en España de un muro de ladrillo que atrapa una columna. Cuando estaba preparando esa presentación, dije, bueno, acá a la derecha voy a mostrar un muro de ladrillo donde Salmona, de manera muy paralela a esto, introdujo también una especie de columna para añadir algo de profundidad al ladrillo. Entonces acá trazo una relación entre estas dos fotos, mejor dicho. Lo que me parece más interesante del muro de Salmona es el hecho de que el ladrillo activa la belleza pintoresca.
algo que en la izquierda está dormido, que no se ve. Y hay muchos ejemplos de esto cuando uno se pone a observar y cuando uno se obsesiona con los elementos materiales de los muros. Uno puede ver ejemplos de esto mismo en todas partes del mundo. Siguiente, por favor. Sí, esto es los suelos. Aquí, además, se puede ver una forma de ver las cosas que dice que esto es un espacio público y este es un espacio privado. En todo caso, les muestro estas imágenes para resaltar que el ladrillo no solo se trata de manera vertical, también se utiliza para crear suelos. Siguiente, por favor. Un pequeño detalle que para mí indica este ensamblaje de lo rugoso y la modenatura es esto. Acá vemos una intersección entre el ladrillo que se vuelve liso, que se vuelve suave, cuando se compara con la fuerza de la materia prima, en la piedra. Es como si la tierra misma se opusiera al trabajo del humano. Eso se puede ver en la imagen siguiente. Por ejemplo, para mí, acá hay un contraste que no se ve en el suelo, pero es algo que muestra lo sólido que puede ser la roca. Acá la geología nos habla y acá se puede ver un contraste con la suavidad del ladrillo. Una vez más, hay arquitectos como Alba Harto, aparte de Salmona, que trabajan con el contraste entre la materia rugosa y el ladrillo transformado. Siguiente, por favor. Y termino con esto. Este es un dibujo es un diseño inicial para Torres del Parque. Cada vez que veo esta imagen, me imagino que es un proyecto de una obra. Pero mientras preparaba esta conferencia y mientras hablaba con Laura, me di cuenta de algo. ¿Acaso no se podría pensar que este dibujo es la ruina futura de Torres del Parque? Porque aquí nos vemos en una especie de valle y aquí la geología, la vegetación, la naturaleza en todo caso, hizo desaparecer la novedad de estas torres residenciales. Así que potencialmente este dibujo podría considerarse una bella ruina. Quizás Salmona tenía eso en mente. Pero sin duda el dibujo es un diseño preliminar, es un proyecto, pero aquí está esa noción. Siguiente, por favor. Muy bien. Para terminar, quisiera volver a sacar a colación la noción del paisaje. Esto es un proyecto de Kent de 1830. Esta es una visión panorámica que muestra el doble jaja. El doble jaja se encuentra en el punto 3. Acá se puede ver que se puede seguir
el tramo para llegar al otro lado del jardín. Digo doble jaja porque se puede ver este trazo negro que es un río. Siguiente, por favor. El paseo se organiza de tal manera que hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, cuando estoy en el punto 3, no sé si va a haber un punto 5. Y lo mismo si estoy en el punto 5, no sé si va a haber algo en el punto 3. Es decir, se generan estos diferentes puntos de vista y a medida que voy caminando por este paseo, me encuentro con diferentes maneras de encuadrar el paisaje que permiten ver lo que está adentro y afuera, como en el punto 3, o si estoy viendo directamente hacia adentro o directamente hacia afuera. El paseo a través de este jardín, entonces, hace que el ojo haga un recorrido del paisaje y pasa por diferentes maneras de enmarcar el paisaje. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego se llega a lo siguiente. Desde un punto de vista mortal, lo interior se ve solo cuando uno está al exterior del jardín, en la campiña. En la campiña se pueden ver los ejes que organizan el jardín. Y luego, imagen siguiente, por favor. Y luego está algo que que atrae nuestra mirada. Esta no es una foto mía, pero acá se puede ver un león que está comiendo un caballo. Estamos en un punto alto del jardín y al fondo y a la derecha hay una ruina. Pero es una ruina falsa, de hecho. Y esta falsa ruina nos muestra el futuro del jardín, el futuro de la historia. Y esta es una manera de captar lo exterior. El jardín se desarrolla debajo de este eje. Y ahí es donde se puede ver la noción del jaja. Estoy en el jardín, pero mi mirada y mis sentimientos se dirigen hacia la campiña. Y la campiña, a unos 6 kilómetros más o menos, se pueden ver unas ruinas. Y esto evoca sentimientos de melancolía, como si el jardín en sí fuera algo vanidoso. Siguiente, por favor. Para mí, Virgilio Barco, la biblioteca, es para mí lo contrario de esta noción. Estamos en la biblioteca. Tenemos una parte elevada verde que existe porque se excavó para poder hacer la biblioteca. Y detrás de la parte elevada sabemos que está la vía, solo que no la vemos. El anillo que rodea la biblioteca también la protege del ruido de las vías. Y directamente se puede ver la montaña con su juego de luces. Y yo pensé que Naito-san debería darnos su opinión al respecto. Pero pensé que esto podría evocar la noción de un jardín japonés. Y que porque evoca un concepto de la jardinería japonesa, el shakei, el paisaje prestado. Mi lectura de esta imagen, de esta foto que tomé cuando fui por primera vez, esto fue algo que me impactó, porque al final de este dispositivo arquitectónico se podía acceder a la naturaleza. Y esto para mí es la encarnación de un pintoresquismo radical. No es un pintoresquismo donde cada detalle está diseñado de antemano.
Al contrario, eso es algo que dilata nuestra percepción. Es una experiencia óptica que nos permite ver lo exterior. La noción de lo táctil no se encuentra en esta imagen. Imagen siguiente, por favor. Y con eso terminaremos con el juego de luces. Entonces, cuando leo los análisis de la Virgilio Barco, jamás veo imágenes como esta. Es una imagen que para mí es un elemento esencial del proyecto, porque el movimiento de la Tierra es un elemento esencial del proyecto. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es lo que yo llamo el jaja invertido. El dispositivo arquitectónico no construye un valle que puede ver, que permite ver como el paisaje inglés con sus encerrados. Acá estoy en la biblioteca, en un lugar de meditación donde también puedo pasearme, y mi mirada está aislada del exterior para que pueda ver la montaña con su juego de luces, el juego de las sombras de la nube. Última idea. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, cuando vemos esta biblioteca, vemos que está en contacto con la naturaleza y eso permite esa alternancia entre la lectura meditativa de un libro en un lugar de meditación y ver que el cielo pues está atrás y el cosmos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Filip, por estas imágenes que creo que nos ilustran muchos de estos temas que queremos discutir también aquí entre todos. Bien, no sé si continuando con este último tema del que estabas hablando, porque creo que ahí hay muchos puntos que creo que son interesantes y que también tienen puntos de unión, el tema del detalle que trabaja Klass, que ahorita podemos hablar de eso un poquito, pero concentrémonos de pronto, hablemos sobre el tema del límite y de ese límite difuso, que creo que es un tema que tú tratas, digamos, desde el punto de vista del jaja en esta obra de la Virgilio Barco, pero que también creo que se ve presente y que tiene como otras características esta idea del límite que puede ser interesante que la veamos. Klass, que nos habla del espacio narrativo, ¿no es cierto?, del espacio narrativo como un espacio dinámico donde pueden suceder muchas historias. Este espacio del que nos habla Klaske es un espacio que no es un espacio estático y que permite que se generen una cantidad de encuentros espontáneos y que siempre, pues digamos, haya actividades diferentes en ese lugar. Y nos habla de ese límite difuso, específicamente cuando está hablando del edificio de posgrados de la Universidad Nacional de Ciencias Humanas, y nos muestra cómo la arquitectura de Salmona le permite, pues permite ese límite difuso entre una cosa y la otra, y ese límite difuso es el que permite todas esas actividades y esa no programación también del espacio, que permite una diversidad de actividades muy interesantes en ese espacio. Por otro lado, para el pintoresquismo, pues un punto muy importante es esa fusión que hay entre la naturaleza y el artificio, ¿no es cierto? Cómo se funden el uno en el otro y se convierten en un solo elemento. No es esa importancia del objeto, sino cómo empiezan a difuminarse, a borrar esos límites entre el fondo y la figura. Y cuando se hace referencia nuevamente pues, a estos jajás de los jardines ingleses, a esos espacios cavados que pues, son un límite funcional, pero que permiten también ver más allá, permiten generar unas conexiones
que no son las conexiones de la línea tajante, del cerco, del seto, sino que permiten siempre esa continuidad entre las zonas de jardín y las zonas de más adelante. Creo que ahí nuevamente es otra manera de ver el límite, pero es un tema del límite que es muy interesante como se trata, digamos, en la obra de Salmona. Esa relación entre los dos conceptos que podrían verse de alguna manera opuestos, pero que terminan siendo el mismo, creo que sería interesante poder hablar de esa dilución, de esa manera de diluir el límite y que permitir todo ese tipo de escenas espontáneas que estaba hablando Klaske cuando estaba hablando de ese espacio narrativo en su presentación. No sé cómo ven ustedes esa idea. Thank you, Claudia, for connecting these themes. Muchas gracias, Claudia, por conectar estos dos temas de los límites difusos y la naturaleza en otro, por otro lado, y cómo esto pueden ofrecer esta posibilidad de un espacio narrativo donde ocurran encuentros espontáneos. Sí. Philip mostró algunas imágenes de Virgilio Barco, y al mostrar no solo la biblioteca, sino la forma como está situada en ese paisaje, como las diferentes partes y perspectivas y la forma como están marcadas son parte de la experiencia de la arquitectura. Y creo que eso también sucede en muchas otras obras de Salmona. Si miramos, por ejemplo, el Centro Cultural Gabriel García Márquez en La Candelaria, también hay esta difusión de los límites. Tenemos, por ejemplo, los límites ortogonales de la cuadrícula ortogonal de La Candelaria, que es muy estricta, y pues de una manera muy juguetona casi, la arquitectura abre esos espacios, y el espacio público de la calle y de la acera como que se dobla a la plaza abierta o el patio del centro cultural. Y luego tenemos las escaleras que suben, y cuando uno sube inmediatamente uno está por encima de la cuadrícula de la ciudad, y nuevamente hay una conexión con las montañas. Entonces, creo que estos límites difusos, pues sí hay un límite claro en las cuadrículas, pero nuevamente se abre de una manera que la arquitectura puede dar espacio nuevamente al espacio público. Y ahí estos encuentros posibles, esas conexiones entre la ciudad y el paisaje pueden ocurrir. Es difícil explicar sin tener la imagen, pero creo que todos saben o todos conocen bien este proyecto. Está increíblemente descrito, Klaske, de acuerdo, ahí se ve esa relación y esa posibilidad de que es un edificio casi que lo más importante que es todo un espacio de límite, ¿no? Que es lo que pasa en el García Márquez, que es muy interesante. Sí, es como una paradoja porque el espacio y la geometría son muy definidas. No, sí, claro. Es que sean límites difusos. Es porque los límites o las líneas no son muy claras. Entonces, de cierta manera, en el edificio de posgrados de la Universidad Nacional, la geometría del patio rectangular y el edificio circular y en el Centro Cultural en La Candelaria, las geometrías están muy definidas, pero en una forma tan abierta, los unos a los otros pasa algo, porque tenemos estos límites que se vuelven difusos, y el paisaje artificial del edificio y el paisaje natural de la ciudad comienzan a crear una especie de diálogo entre ellos. Sí. Es una paradoja muy interesante. De acuerdo. Y que no sé, Philip, si quisieras comentar algo. De acuerdo, sí, de acuerdo. De acuerdo. Hay otra manera de entender ese límite cuando lo describías tú alrededor del tema del jaja, que me llamaba a mí la atención, que tiene que ver con
incluso, pues, es decir, está uno este límite arquitectónico, por un lado, como todo esto que nos está comentando Klaske en estos dos edificios. Por el otro lado, pues, también está esa relación que tú planteas en la Virgilio Barco. A mí me llama la atención otro estilo de jaja que está presente en la arquitectura de Salmona, que es el, no sé si ustedes recuerdan en las torres del parque que existe una delimitación entre el espacio público y el privado, sencillamente a través de un texto que está escrito en el piso, que dice propiedad privada. Es decir, y en ese momento se define, ese es el límite que no existe en realidad y que permite esa comunicación visual un poco al estilo que los jardines ingleses, que uno podía ir ver más allá, aunque está trazada la línea, no está excavada como en los jardines ingleses, pero está trazada, pero de alguna manera esa continuidad entre el espacio de más allá y el más acá sigue presente. Cuando estabas hablando de los ajá, me hizo recordar esa idea. No sé si eso tenga que ver algo con el pintoresquismo, lo ves totalmente ajeno a este tema. No sé. Es decir, esos momentos ajá, por ejemplo, ¿qué quiere decir jaja? Quiere decir que hay un shock, es decir, no sé qué es, que va a haber un límite. Me paseo por ahí, llego a un punto y wow, de repente, esa es la expresión, jaja. Eso quiere decir, es más o menos en tono irónico, como ¡ah! no puedo continuar, qué sorpresa. Bueno, entonces llegué al límite del jardín y exclamo, pues es un tono irónico. Entonces, en todo caso hay un choque explícito en el jaja. Con esta hipótesis que haces, Claudia, que en el suelo o en el piso es una frase escrita que dice espacio público, espacio privado, pienso que ahí participa cierta contemporaneidad en el trabajo del suelo, del piso, como una medalla en el piso, pero finalmente tenemos en Bruselas, en París, Berlín. Tenemos también de artistas que trabajan en el piso para atraer explícitamente crear un choque. Esta medalla en Bruselas, por ejemplo. En Besson personas de los alemanes o memorias en algún momento que marcan en el piso. Pero si uno no presta atención, no hay choque finalmente. Entonces, no creo que podamos llamar eso un momento jaja o en un sentido grande. Pero en todo caso, es demarcar en el piso una expresión contemporánea. Y eso también creo que eso crea efectivamente, en el caso, evidentemente, de una medalla, la memoria de muertos, hay un paro en la conciencia, hay un crisis de conciencia, más que una placa, por ejemplo, sobre un muro. Pero en cuanto al espacio privado, espacio público, yo creo que ahí estamos en una forma débil de la diferencia entre el espacio público y el espacio privado. Yo creo que ahí hay algo más fluido, más borroso, que se pueda demarcar. No estamos en una diferencia entre espacio profano y espacio sagrado, no estamos en una experiencia de shock, como que se pueda producir con una medalla conmemorativa, pero puede ser una idea pues, a considerar. De acuerdo, Philip, creo que está clarísimo esa idea de realmente la sorpresa de al encontrarse el jaja y el jaja, y evidentemente en este caso no estaría tan claramente.
Bien, hay otro tema que quisiera, como antes de abrir para las preguntas del público, que pudiéramos un poco conversar. Y es el tema de las escenas, ¿no? De esa secuencia de escenas y cómo esas escenas que son tan típicas del pintoresquismo, ¿no? La secuencia de escenas que permiten, pues, el movimiento del observador y que nos mostraba Felipe en esa imagen, las diferentes escenas por donde va caminando la persona en el jardín, ¿no es cierto? ¿Cómo un poco esa relación de esa secuencia de circulaciones permite dos tipos de visuales, ¿no? Una visual, por un lado, una visual lejana que genera unos cuadros que no son totalitarios, pero que son, lejanos. Y por el otro lado, tenemos escenas que son de detalle, ¿no es cierto? Esa posibilidad de ver el rugoso del que está hablando Felipe. Y por el otro lado, Klaske nos habla de la mirada poética de la experiencia que trae consigo un cuidado muy especial por el detalle. Ahí hay un paralelo también muy interesante entre las dos conferencias. Esa secuencia, esa experiencia, ese experimentar el espacio y por el otro lado, irse a ese tema del detalle como un punto importante. Y eso, pues, nos remonta a algo que ya ahorita estábamos hablando, pero que creo que es interesante plantearlo, es esa relación en la obra de Salmona que tiene que ver con el recorrido, ¿no? Recorrer e ir encontrando sorpresas a lo largo de ese recorrido, sorpresas que se ven de lejos y sorpresas que se ven de cerca, ¿no? Esa relación entre el detalle nuevamente y la visual lejana, entre los cerros de Bogotá y el ladrillo o la columna que nos mostraba Felipe en esa foto tan, tan bonita que nos muestra. Entonces, me queda un poco me parece que es interesante esa relación del tema del recorrido y de las escenas, como a diferentes casi que escalas, desde la visual lejana hasta la visual cercana. Y me interesaría como que hablar un poco de eso desde la literatura, de esa visión que nos presenta Klaske y desde el pintoresquismo, si eso es algo que está presente constantemente en esas ideas de lo pintoresco, la escena lejana y la escena cercana, como detalle. Shall I start? Bueno, dale. Vale, empezaré yo. Muchas gracias, Claudia. Sí, esta experiencia secuencial del espacio es un elemento muy interesante que juega a diferentes escalas, que se conectan los detalles, pero también al paisaje. Y yo estaba conectando esto a nuestra discusión justo antes acerca de ese choque explícito o emoción o sorpresa que ocurre y que Felipe estaba discutiendo. Y creo que realmente hay un juego en esta secuencia de espacios que tiene que ver con las geometrías. Y en los proyectos de Salmona pasamos a través de diferentes geometrías en las secuencias de espacios y había estos cambios, por ejemplo, un espacio rectangular en el edificio posgrados y luego volteamos y estamos en un espacio circular y cosas similares ocurren en el Virgilio Barco, que uno entra a la librería, a la biblioteca, perdón, y tienen esta entrada monumental donde uno está en unos lagos, pero la entrada no está en el centro de ese acceso, sino al lado. Entonces, esto me recuerda a un análisis hermoso de trabajo de Alto por Charles en el Movimiento Moderno de Arquitectura. Es un libro que es de los 70s, donde Charles Jens describe a la alcaldía de Aalto en Finlandia, como esta alcaldía pequeña, en ladrillo con un patio, y describe cómo uno se puede aproximar desde una diagonal de los árboles y cómo visitante uno está invitado a entrar. Y esto lo llama, dice que siempre hay cierta expectativa hacia ese edificio, pero cuando uno llega hasta cierto punto,
a un umbral, la expectación solo se cumple parcialmente. Entonces uno espera que pase algo, pero luego uno tiene que girar a otra dirección, o uno espera que esté en una dirección por la forma del edificio, pero cuando uno entra, pues la sala está, resulta que está en otro lado. Y creo que estas expectativas parcialmente cumplidas es un diseño muy interesante, y no sé si Aldo o Salmona lo usaron de manera consciente, pero si uno hace uso de un acceso tan monumental en Virgilio Barco, pero la entrada no está en el centro, sino a un lado, es algo similar. Una puesta en escena, uno podría decir. Uno crea cierta expectativa y al final la entrada no está en la mitad, sino a un lado. Y estos son los tipos de cambios sutiles en la secuencia de experiencias que hacen que uno se dé cuenta de esa experiencia. No es exactamente como uno espera, sino algo diferente. Y creo que esa, que pues llenar esas expectativas parcialmente hace que sea memorable y que eso hace que sea sorprendente también. Sí. De acuerdo, Klaske. Ese es un punto que es clarísimo sobre el tema del recorrido y de esas secuencias. Y no lo había pensado así, pero claramente la Virgilio Barco, esa idea de entrar de una manera diferente a la predecible, es algo que es muy impactante y claro, le cambia a uno completamente la manera de entender el edificio. No sé, Philip, sobre este tema del recorrido, si quisieras anotar algo específico. Oui, il y aurait beaucoup de choses. Sí, de hecho, muchas cosas. La conversación que tú acabas de mencionar y lo que dijo Klaske me hace pensar en muchas cosas. Louis Marin, en un texto, evoca el paisaje panorámico visto de lejos. Y él nos explica que cuanto más se nos acerca lo que estamos viendo, más detalles podemos ver. Vemos cómo el paisaje va desapareciendo y luego nos acercamos como a la casa y podemos ver los materiales más de cerca hasta que, de cierta manera, no vemos nada. Y entonces tenemos que ir en el otro, y perdón, mejor dicho, y ahí empiezan a jugar los otros sentidos. Independientemente del medio, a partir del siglo XVIII, con lo pintoresco, con la literatura, esto es algo que empezó con Stendhal y la batalla de Waterloo. Una obra donde el héroe está inmiscuido en la batalla y no entiende para nada qué está sucediendo. Y por lo tanto no puede servir como general, porque general tiene que tener una visión del conjunto, tiene que poder ver todo lo que está sucediendo. Pero Stendhal muestra que la experiencia de una batalla, porque el general de cierta manera no tiene esta experiencia, él la ve por procuración, porque él no va a morir, él va a seguir viviendo. Mientras que los que están en la batalla ven es algo fragmentado. Esto es algo que se ve en diferentes medios y que se exacerba y que se define en el siglo XIX y que se convierte en algo que exige un esfuerzo del lector para leer los textos que le presentan estos entes caóticos. Esto sucede con García Márquez, por ejemplo. Entonces, creo que se puede producir esta misma experiencia de aprendizaje en la arquitectura y en los jardines. Una experiencia donde el lector
el que recorre el dispositivo arquitectónico, capta la sorpresa, capta esta idea que puedo pasar enfrente sin darme cuenta de lo que hay ahí. Eso es algo que atrae la atención. Uno puede ir muy rápidamente y mirar las cosas por encima, pero de esa manera uno no verá nada. Y esto es el arte de lo oculto, de cierta manera. Algo que evoca los diferentes sentidos para mostrarnos que sí, estamos en un mundo de señales que están ocultas. Entonces uno tiene que cazar las señales. Y para nosotros, los modernos, los posmodernos, esto es algo que se convierte en un juego. Y como tú dijiste, Clask, James habló mucho de esta noción. Su esposa escribió una obra muy diciente sobre los jardines chinos, donde dijo que los jardines chinos tienen ese juego con algo que es protopintoresco, algo que influyó en los paisajistas del siglo XIX. Y yo creo que James ha sido influenciado mucho por su mujer. Bueno, entonces eso me hace pensar en eso. El arte de la fragmentación es un arte muy exigente, tanto para los que la aprecian como los que lo viven. Hay algo que me estoy preguntando con esta conversación. En algún momento hablaron del jardinero. Y parece que la dirección de nuestro panorama arquitectónico, de nuestra secuencia de experiencias, traza un paralelo entre el que diseña el jardín y el que dirige una película, porque en un paisaje todos los marcos son algo que me recuerda, por ejemplo, a las imágenes que creo que usted sacó del libro Arcadia, imágenes que muestran estos jardines paisajistas ingleses, donde se pone en escena una manera de experimentar y de vivir el paisaje. Y después uno se acerca y uno ya no lo ve más, hasta que luego cambia de perspectiva y vuelve. Y esto es algo de sorprendente. De hecho, de cierta manera es algo que se dirige. Hay marcos que hacen aumentar el suspenso, tal y como sucede con una película. Sí, efectivamente. Las obras de Steinbergen, entre otros desde ese punto de vista, son cosas que hablan sobre cómo se maneja el dispositivo arquitectónico del jardín. Y eso es algo fundamental en lo pintoresco. Pero algo que no se conoce mucho en el mundo francófono. Muchos de los que estudiamos en Delft nos formamos con sus obras, con este hermoso análisis. Otra referencia que me parece interesante, anteriormente hablé acerca de Giovanni Polosma y la arquitectura de los sentidos, pero él escribió otro libro que se llama Si bien estoy, la imagen de los arquitectos, donde habla sobre la arquitectura y el cine. Y habla de Tarkovsky, de Hitchcock y de otros directores. Y habla acerca de cómo se enmarca la arquitectura en este sentido. Es un libro muy interesante, es un análisis arquitectónico de las películas. Creo que ese todavía no lo han traducido al francés, pero The Eye of the Skin sí se ha traducido al francés.
muy... Es algo muy estimulante, por supuesto. Bueno, creo que si les parece, podemos continuar con las preguntas de del público. Tenemos muchas preguntas y tenemos, digamos, corto tiempo para poderlas hacer todas. Entonces voy a escoger algunas y vamos a ir mirando y llevando la conversación con las preguntas del público. Entonces, aquí tenemos una primera pregunta que la hicieron justo al terminar la conferencia de Klaske. Sara Ramírez, que dice, ¿podríamos decir que los rituales que se realizan dentro y fuera de la arquitectura fueron proyectados a futuro por el arquitecto basado en experiencias personales del pasado o ideas del futuro? ¿Quieres que la repita, Klaske? Yes, it's a bit a complicated question. So how the rituals that are really... Sí, es una pregunta un poco compleja. Entonces, los rituales que se realizan dentro y fuera de la arquitectura fueron basadas en experiencias personales pasadas y al futuro. ¿Es la interpretación correcta? Sí. Creo que esta noción de rituales es importante. Everyday social spatial practices in space. How are spaces used in the everyday life of inhabitants? And could we learn from these everyday uses? And there's different, of course, methods to study them by drawing plans, but also by more sociological methods, like having interviews and trying to follow these everyday rhythms. Hay maneras de seguir entonces los ritmos de la ciudad. Las personas se quedan en un mismo lugar durante varios días o incluso semanas para ver cuáles son los rituales cotidianos que se llevan a cabo en el espacio. Y para entender eso, o cuando se entiende eso, mejor dicho, uno empieza a entender otras nociones. Algo sobre cómo la arquitectura es como una historia. Si uno ve el sitio desde una perspectiva ortográfica, panorámica, uno podrá entender estos rituales cotidianos que se producen. Mediante un análisis de estos rituales, uno empieza a ver el significado que las personas le dan a los espacios que ocupan. Uno empieza a entender cuáles son los lugares más importantes y cuándo son importantes. Así que mediante esta concepción de los rituales, se puede pensar en rituales, en conceptos futuros. Así que si uno quiere responder o reaccionar ante un sitio particular, uno tiene que entender cuáles son los rituales que se producen en ese lugar. Y solo después de hacer eso puede uno añadir una capa a la comprensión de lo que se produce y lo que permanece en estos paisajes para enriquecerse. Bien. Acá tengo otra pregunta. Esta es más, es reciente, creo que es interesante como plantearla seguido a lo que acabamos de mirar. Es Mauricio Salazar Valenzuela pregunta, me gustaría saber, los ponentes extranjeros, ¿cómo ven la paradoja de cómo la arquitectura de Salmona es tan contemporánea, aunque muchos de los temas, el pintoresquismo y lo literario, nos están remitiendo de alguna manera al pasado, al siglo XVIII, al posmodernismo, a la bella ruina? Es decir, ¿cómo es la arquitectura de Salmona tan prospectiva y contribuye a la entropía y futuros posibles? En el de Salmona, ¿cuál? Yeah, that's a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, ¿cómo puede ser un arquitecto a la vez contemporáneo y algo que proyecta un futuro posible y que al mismo tiempo se remite a tiempos pasados?
Esto es algo que nos recuerda el poder de un arquitecto como Salmona. Y es imposible dar una respuesta sencilla. Pero sí creo que es posible ser contemporáneo y a la vez estar conectado a una comprensión del futuro. Porque eso forma parte de vivir en el mundo. ¿Cómo podemos visualizar el futuro con los problemas actuales de la congestión y el cambio climático? Pero al mismo tiempo, este acervo de conocimientos históricos nos permiten visualizar un futuro posible. Yo creo que esta comprensión dinámica del tiempo, mediante la cual uno puede mezclar el futuro y el pasado, es algo muy útil. Y yo creo que Salmona tiene un repertorio de situaciones arquitectónicas de diferentes épocas. Y él interiorizó todas estas diferentes corrientes para crear una arquitectura que no está conectada a un estilo específico o que y que tampoco es especialmente contemporáneo en ese sentido. Es algo que tiene un sentido mucho más esencial, diría yo. Sí. De acuerdo. No sé si Philippe quisiera anotar algo sobre este tema. Oui, je peux comprendre. Sí, puedo entender la pregunta, sobre todo lo pintoresco que parece estar dirigido hacia el pasado, y eso no es así. Está, se basa en el pasado, y nosotros somos los hijos del pasado. Heredamos el pasado. Y en ese sentido, la arquitectura de Salmona, que es muy densa, que es algo labrado, algo muy sofisticado, esta arquitectura exige y pide que se estudie. Y ese estudio, que incluye referencias de Salmona que vienen del pasado, pero cuanto más se estudian, más se puede construir el futuro. Cuando yo hablo de lo pintoresco, o es lo que intento decir cuando hablo de lo pintoresco, es que independientemente de que sea lo pintoresco u otra noción, esto es algo que no se puede reducir a un solo estilo, a una sola época, es algo polisémico. Es una especie de cristal, de cierta manera, que permite ver diferentes puntos de vista. Y Salmona puede ser un punto de inflexión en este sentido. Pero no es el único. Los que experimentan la arquitectura también lo pueden ser. Cualquier persona que conozca y haya recibido una educación en este tema. Entonces, para mí, hablar de Salmona, estudiar a Salmona, profundizar en el estudio de Salmona, es algo que nos educa, pero que también nos proyecta hacia el futuro y la transmisión de conocimiento. Así que por eso es que yo digo que lo pintoresco y no es algo que se dirige hacia el pasado, porque además tienen varios puntos de entrada. Está el ladrillo, la geometría, la manera como un proyecto se sitúa en la ciudad, la manera como se relaciona con la geología. La Virgilio Barco, por ejemplo, es una obra significativa porque es algo que se construyó en un terreno plano y un poco
entorpecedor. Y cuando se diseñó, la idea era, bueno, ¿qué puedo ver en este terreno? ¿Qué potencial veo en el terreno? Y esto es algo importante en este sentido, porque la naturaleza me puede dar la solución. Construir algo no banal en un espacio banal es mucho más difícil. Desde ese punto de vista, la Virgilio Barco es una obra significativa y puede haber diferentes estilos arquitectónicos mucho más fáciles de consumir y que por lo tanto son desechables. Entonces, tendemos a mirar lo más espectacular y lo más cercano sin ver la gravedad y el peso y el espesor que puede representar ocupar un espacio como los de Salmona, aunque hay otros, por supuesto. Los espacios de Salmona piden que uno los frecuente. Y todo esto forma parte de un proyecto cuya riqueza yace en esta profundización del tema y es algo que lo reviste de sentido. Y es eso. Muchas gracias, Philip. Bien, aquí tengo otra pregunta que creo que es interesante y que muchas personas del público probablemente se la están haciendo. Es una pregunta de Angie Parra, que pregunta, ¿qué les llamó la atención o cuál fue esa característica diferenciadora que los llevó a estudiar esta arquitectura tan distante y un poco distinta a la arquitectura que conocen? Además, ¿qué factores son los que conectan la arquitectura de las ideas con la arquitectura material que existe? Esa es la pregunta de Angie, que creo que es interesante conocer realmente por qué se interesaron ustedes por la arquitectura de Salmona y la relación con sus temas de investigación. Bueno, yo... El factor detonante, creo que hay dos, pero el principal para Salmona, que efectivamente... pues es conocido, ha publicado y en Europa, y el factor detonante fue una exposición en la Ciudad de la Arquitectura, 2008 creo, de una parte, y eso correspondió a reencontrar intereses acerca de lo pintoresco, y gracias a Laura, y pude profundizar en este arquitecto que para mí era todavía desconocido, aunque lo conocía. Entonces aprendí acerca de Salmona desde mi rinconcito, se puede decir, poquito a poquito, y todavía no he terminado. Es realmente un camino de la esta conversatorio, por ejemplo, me mete nuevamente en experimentar las cosas in situ. Pues yo trabajé para esta presentación, sobre todo mentalmente, pues revisité todo en mi memoria, leí, repasé las discusiones, los encuentros, y pues es un trabajo que aún continúa. En dos o tres palabras, la motivación de mis intereses por la arquitectura de Salmona, y tal vez una última cosa que está ligada a la pregunta anterior, y cómo decir, para entrar en la complejidad de una ciudad como Bogotá o Tokio, creo que el punto de anclaje de la arquitectura, en el sentido que para mí la arquitectura no
se puede desprender, no es un objeto, no se puede desprender de sí misma. Y es un objeto que está situado en un contexto físico, pero también en el contexto de creación, de referencia. Por lo tanto, estudiar ese lugar, ese proyecto, puede ser, pues, no sé, si pienso, por ejemplo, a Rochamps, pero pienso en la ciudad del Este, por ejemplo, o en otra ciudad, son lugares de anclaje. Y estos lugares de anclaje, como uno diría de este sitio, emana energías, no simplemente para saber cualquier cosa intelectual. Hay algo que en el orden también de lo sensible, justamente de sensaciones, y esas sensaciones son las que están dentro de nosotros, en nuestros ojos, en nuestro sentido, en nuestros intereses, en nuestros encuentros, que es el sujeto de fusión de clase, que es el reencuentro. Eso puede ser con uno mismo también, ese reencuentro conmigo, también la visita del reencuentro con un grupo o con alguien más. Y en el lugar de Bogotá, es el lugar del proyecto de Salmona, que da la posibilidad que nos ofrece esa experiencia. Y es a partir de eso que parece que la ciudad caótica, a menudo criticada por su forma, por ser destructiva. Creo que a partir de ese momento, la ciudad parece ser caótica, pues se organiza justamente, adquiere una forma que puede ser compartida justamente, como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Es que parece ser caótico, adquiere un sentido. Precisamente. A partir de ese lugar de energía. Muchas gracias, Philippe. No sé si Klaas quisiera anotar su experiencia, la razón. Yeah, well, there are many themes that are coming up. Indeed. Sí, hay muchas cosas que mencionan la relación entre lo conceptual y lo material. Bueno, claro, está, encontramos ambos la experiencia de lo conceptual muy presente en las obras de Salmona. Fue Benakumi que lo puso como una paradoja a la arquitectura, que podemos hablar de la arquitectura en términos conceptuales, como lo hacemos el día de hoy, y también hablamos de arquitectura como ideas, pero al mismo tiempo es casi imposible de fusionar la idea y nuestra presencia sensorial experiencial de la arquitectura. Entonces, la paradoja de la arquitectura es, él dice que esto realmente es una paradoja porque podemos hablar de eso, pero también es algo que no podemos, que simplemente experimentamos con nuestros cuerpos y no necesariamente inmediatamente con nuestras mentes. Y que la arquitectura más poderosa es cuando esta paradoja se resuelve de manera momentánea. Es decir, hay un momento donde el concepto y la experiencia se vuelven uno mismo. Y está refiriendo a la arquitectura de la decadencia. Y igual vamos a volver a la ruina cuando habla, pues, cuando está en mal estado. Y mi descripción del centro Gaitán se refirió a eso también. Los conceptos, nuestra relación a la ciudad, a los paisajes que habitamos, a estas diferentes temporalidades, también se vuelve aparente en el momento que cruzamos los edificios y estas experiencias son de alguna manera amplificadas por el estado de la ruina en que se encuentra. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre cuando una buena arquitectura puede combinar o hacer esta lectura experimental de la arquitectura y se une con lo conceptual. Había otra parte de la discusión que trataba acerca de
cómo el trabajo de Salmona es recibido y conocido tal vez en nuestros países. Claro, Salmona es un arquitecto muy bien conocido, pero no es tan central, creo, en nuestros en nuestro vocabulario arquitectónico en los Países Bajos. Yo claramente estoy tratando de cambiar eso y necesitamos alejarnos un poco de esta historia eurocéntrica y cánones de arquitectura. Y con nuestros estudiantes en primer y segundo año, analizamos o miramos proyectos residenciales y ahí tenemos Calatarese Aussi y también proyectos residenciales, y este año también propongo tener Torres del Parque como uno de los proyectos que todos los estudiantes necesitan conocer y analizar en su segundo. También es importante de nuestro lado involucrar o traer este arquitecto colombiano a la discusión arquitectónica en otros lugares. Yeah, we can continue discussing it, but perhaps there's podemos continuar discutiendo esto, pero quizás hay otras preguntas. Sí, yo creo que ya esta sería la, pues, la última pregunta. Lamentablemente tenemos muchas, muchas preguntas, pero nos toca escoger para poder cumplir con el tiempo de este evento. Entonces, para cerrar, quería hacerles una pregunta que hace Edison y que la formula en inglés. Entonces, la voy a leer directamente en inglés. Second, I would like to ask if one. Segundo, quisiera preguntar si. Ay, un momento que me enredo con la traducción. Me lo voy a quitar. Un momento. I would like to ask if one is looking for objective and quasi-objective criteria of interpretation in architecture. How could we move from the subjective and individual perception to an intersubjective and shared interpretation? In other words, how to apply the poetic richness of individual perception to the analysis, synthesis of architectural research. Thank you for your question. Gracias por esa pregunta. Creo que esto es algo muy importante acerca de la intersubjetividad y es algo que yo, en lo que yo he pensado mucho. Claro está, esto se relaciona con una discusión más amplia de la fenomenología de arquitectura. Entonces, ¿cómo experimentamos la arquitectura como individuos, como sujetos individuales? Y al mismo tiempo, ¿cómo esta experiencia puede ser significativa para otros y entendida por otros? Esta noción de la intersubjetividad pues, se vuelve muy importante porque si solo mi experiencia de las escaleras o de cómo suena el piso es significativa para mí y no significa nada para nadie más, pues entonces, ¿por qué debería compartir este tipo de experiencias? Entonces, no hay un lugar que sea experimentado exactamente de la misma manera por diferentes personas. Cada persona trae sus memorias, sus estados de ánimo, sus perfiles, su físico, su experiencia física, pero también para todos los humanos hay mucho que compartimos también. Entonces creo que todos podemos entender ese ambiente de un edificio, todos podemos entender temperaturas, la dureza, lo suave, la luz, la sombra y la forma como cae la luz. Todas estas percepciones sensoriales de experiencia de la arquitectura, podemos comunicarlas y aún si hay una segunda visita al mismo edificio, la luz puede ser diferente, a otra hora puede ser diferente. Entonces creo que estas experiencias son significativas y nos enseñan acerca de la arquitectura. Entonces tú hablas de este criterio objetivo y subjetivo. Yo no veo un problema en usar nuestras experiencias subjetivas como un material valioso para entender la arquitectura. Creo que estás preguntando cómo lo podemos utilizar en la investigación arquitectónica. Creo que el punto crucial es que uno necesita ser preciso y riguroso acerca de la manera en que uno trabaja con esto.
Entonces, si uno quiere trabajar en experiencias subjetivas, uno necesita encontrar métodos para, de manera muy precisa, describirlos, estructurarlos para hacerlos comunicables y para, pues, poder comunicarlos a otros. Entonces, no creo que sea un problema de la experiencia subjetiva, sino una pregunta de cómo puedo estructurar ese conocimiento y cómo se puede comunicar. Y cómo puede enriquecer a los demás, claro. Este es otro tema para otra hora, entonces, sí. Pero pues es muy relevante y a menudo se ha descuidado porque es muy difícil. Porque había una tendencia de racionalizar todo y tratar de ser objetivo acerca de... Pero claro, la arquitectura también es algo que experimentamos, entonces necesitamos tomar en serio esa experiencia y encontrar métodos que nos permitan comunicar esto, también en la investigación. Gracias, Klaske, por esa reflexión. De acuerdo y muy interesante, pues, ese planteamiento. Philip, no sé si querías también hablar sobre esta pregunta de Edison. No, je trouve la manière dont... No, encontré que la manera que Klaske respondió es precisamente lo que yo pensaba, es muy justo. Solo quisiera agregar una cosa pequeña, y es que ciertos filósofos han dicho que el concepto de experiencia, de manera filosófica hablando, es uno de los más difíciles a elaborar, a hablar. Entonces yo creo que la experiencia con la arquitectura puede ser una complejidad de la complejidad. Pero la dificultad, sin duda, uno no puede, o la dificultad, como Klaske dijo, es comunicar, porque también es habla con lo mismo, es decir, un doble enseñanza y compartir ese doble enseñanza. Y eso permite, cuando uno se mete en una posición de explicar lo inexplicable, finalmente uno elabora un poco de luz, porque hay orejas y otras orejas. ¿Y cómo decir esto? El reencuentro es una confrontación que aumenta la dificultad de un lado. Por ejemplo, cuestiones de cómo pasar del subjetivo al objetivo. Y eso, pues, me obliga a mirar esas preguntas. Y como decía en la hermenéutica o en la filosofía, la pregunta es, o el punto es bien elaborar bien esa pregunta. Entonces, tal vez cuando uno va muy rápido hacia un, pues, buscando una respuesta y elaborar la pregunta, es justamente profundizar en mirar las asperezas o mirar el momento donde hay un esparcimiento y se tiene esa idea. Y después se queda lo que es conocimiento. Igual queda el enigma, que se puede explicar, por ejemplo, la vida. Hay un millar de explicaciones y todos se pueden dar en ese momento y puede que uno todavía no responde qué es la vida. Entonces, ¿qué es una experiencia de la arquitectura? Pues sí, tenemos una cantidad enorme de caminos y podemos coger las cosas, pero las cosas en el sentido no de cosas, sino que la cosa está ahí. ¿Qué es la montaña? Pues la montaña es una montaña. Entonces, evidentemente, tenemos esto que permite decir por qué es que uno está mirando o grabando la montaña. Pues porque está ahí. Eso es. Y eso no explica nada. Eso propone una experiencia. Para volver al tema de cómo nuestras charlas traen estas diferentes experiencias, hablando del objeto y del sujeto como algo que es problemático, si uno quisiera ver la arquitectura como algo científico, creo que esto
podría ser una de las razones, o ha sido una de las razones por la cual yo he involucrado a la literatura, porque la relación entre el sujeto y el objeto es por definición lo que los escritores de literatura hacen en poemas. Es algo, precisamente este aspecto de sujeto que se trae un significado universal que hace que sea comunicable, y en la literatura los objetos se vuelven, pues se vuelven personalidades y pueden hablarnos, y viceversa. Entonces, esta forma natural que los escritores pueden tratar con el objeto y el sujeto y fusionar estas categorías fue algo que yo encontré completamente inspirador y algo que como arquitectos podemos aprender, y también como investigadores arquitectónicos, que hay maneras de expresar lo subjetivo, esa experiencia subjetiva, y de hacerla significativa y comunicable. Y creo que eso es en mi charla y en mis escritos. Trato de hacer eso, que haya un balance entre lo académico, entre la escritura académica, y que es muy estructurada y analítica, pero al mismo tiempo, espero que sean descripciones poéticas que evocan experiencias los lectores. Entonces, creo que por eso es que un desvío hacia la literatura puede ayudar a la arquitectura para poder dirigirse a esta paradoja que tenemos. Bien, pues muchas gracias, Felipe y Klaske, por esta conversación. Ha sido para mí un gusto poder conversar con ustedes este rato nuevamente, después de un tiempo de no vernos. Creo que pues ya tenemos que cerrar, nos va a cerrar Mara Camila, va a hacer el cierre. Entonces, pues me despido, un gusto volverlos a ver. Y esperamos poderlos ver pronto aquí nuevamente. Fue un cierre muy bonito con esta última pregunta. Creo que las respuestas nos dan muchas ideas de cómo podemos todos también seguir adelante con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Thank you so much, Claudia, for gracias. Gracias. Bien. De esta manera damos fin a la primera sesión del evento Encuentro de Ideas, lanzamiento de la Cátedra Rogelio Salmona. Desde la Maestría en Arquitectura, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Salmona y la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura, agradecemos a Klaske Havik, a Philip Nies y a Claudia Mejía por aceptar nuestra invitación, acompañarnos en este espacio académico y compartir con nosotros sus experiencias e ideas en torno a la obra de Rogelio Salmona. Agradecemos a todas y todos por su asistencia y los invitamos a la segunda y última sesión de este evento el próximo martes 9 de noviembre a las 6 de la tarde. Para esta sesión contaremos con la presencia del arquitecto japonés Hiroshi Naito, diseñador de la Biblioteca de Belén en Medellín, la historiadora y crítica de arquitectura latinoamericana Ruth Verde y el académico e investigador en arquitectura Rodrigo Cortés. Pueden acompañarnos a través de esta misma plataforma, el canal @UNAL Televisión. Buena tarde.